Y bien, ya estamos en vivo. A ver, díganme si se escucha todo bien, si estamos todo en orden. Pareciera que sí, al menos ahí se ve bien. Ahí se ve bien. A ver, déjenme acomodo aquí, ¿cómo está lo del stream? Ah, muchas gracias, JMC, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, weón? Te la tola de arremángala. La canción, obviamente. Tremenda cultura general mexicana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. A TMB Killer, a Vladimir, a Carlos, a Carlitos18G, a Don Chonky, qué bueno que estás por aquí, a Francisco AG, a Mauricio Maruri, a Tapioncas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya, se ve bien, ¿no? Estamos al mero tiro. Al mero centavo estamos, qué bueno, me da mucho gusto. Un saludo a toda la raza ahí de JMC, Danesar. Saludos a todos en todas las distintas plataformas. De donde me estén viendo, muchas gracias. Rarston, ¿cómo estás? A Roshan Blue Art, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue a Heriberto, Roshan? Espero que muy bien. Curibo, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludo. Un saludo. Oh, el tren del hype. Oh, se pone loco, se pone loco. Les agradezco mucho. Según ya he modificado para que no se hiciera tanto, tan fácil el tren del hype, pero bueno, pues, lo importante es que están aquí. Y yo les agradezco. La canción de la Jaiba te va a morder. Ándale, de ese estilo, sí, totalmente, Mau. Totalmente, Mau. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, señor Don Mau. Grenclaw, ¿cómo estás? Saludos desde Querétaro, que el buen Arston. Pues les agradezco mucho que estén aquí este jueves. Sí, ¿no? Jueves Pinturil. Quedé que íbamos a pintar al dragón. Y ya me lo entregaron, ya me lo mandó el chino. Pero no me han dado el esquema de color. Entonces no vamos a pintar a Shenlong hoy porque no me han dado el esquema de color. Y no quiero retrabajar, a lo menos. Sí podemos ensamblarlo, que seguramente lo vamos a hacer. Pero además vamos a estar pintando otras piezas, ¿no? Porque pues, el trabajo nunca se termina. Píntalo rojo, no, cállate. Ajá, sí, después. No, era verde. No, a la goma. Toquen Armando, ¿cómo estás, Rodgar? Un saludo, un saludo. Qué bueno que están por aquí. Y pues nada, vamos a estar pintando. Bienvenidos a los nuevos. Gracias por el apoyo y los subs. ¿Qué les pareció el stream del martes? El del Día del Hombre. ¿Qué les pareció el stream? Me parece increíble que se nos fueron las 2 horas viendo setups y diciendo babosadas, pero fácil y rápido. O sea, volaron esas horas, ¿no? Así. Pero volaron las horas. ¿No lo viste, Arson? Bueno, pues básicamente lo que hicimos el martes es que creé un canal dentro de Discord para que la gente nos compartiera sus setups, o sea, su escritorio, su lugar donde pintan, donde ven los streams, todo eso. Y nos lo estuvieron compartiendo, los estuvimos viendo. Buenas noches, saludos desde el Mar de la Plata, Argentina. Free Goblin, un saludo. Saludos desde Phoenix, ¿cómo estás? Cosmos, un saludo hasta Arizona, Cosmos. Muchas gracias, qué bueno que están por aquí. ¿Seguimos con el tejón? No, no, no. Ya quedó. Vamos a seguir con otras criaturas fantásticas. Dice el rico mirando al pobre. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Ah, de los setups, ¿no? Sí, bueno. Pero también acordamos que si que el que mu mucho ordena, poco pinta, ¿no? Entonces había ahí. Ahí estábamos vacilándonos al buen al buen Null Runner, ¿no? De que estaba todo demasiado limpio, ordenado y bello. O sea, no tiene sentido. Un saludo, Daniel, ¿cómo estás? Al buen Hanselot, se va reportando toda la raza pesada. Dice, ¿viste que salió un curso en la UAM con Big Man? Sí, me invitaron. Voy a tratar de ir. Voy a tratar de ir como a la clausura del curso, ese como taller de pintura.
ahí en la UAM, pero creo que es como materia, la verdad no tengo mucha idea, pero pues ya saben que a mí me preguntan, oye, ¿puedes apoyar algo de pintura? Y pues ahí estoy, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, si puedo, seguramente iniciando el otro mes, o sea, ya fin del curso, vaya, vaya idea. Hay unos comentarios y cosas en el curso de la UAM, que está muy chido, ¿no? Pues están metiendo algo de pintura de miniaturas con formación académica, ¿no? Pues está padre, está padre. Hay que seguir empujando cada quien, ¿no? Entonces, para que lo chequen con Deitor Ochoa se llama. Para que lo vean. Luego les hago bien el comercial, porque no tengo ahorita las redes. Dice, no pude estar en la transmisión, ojalá se repita. Estuvo muy bueno, nos estábamos riendo un montón, de pura babosada. Mao se ganó el premio al lugar más tirado, ¿no? De pintura. Te digo, Null Runner se ganó el premio al que no pinta, nada más ordena. Y así estuvo muy padre la mecánica. Y me dio mucho gusto compartir y que compartieran, ¿no?, conmigo la comunidad del cotorreo. La verdad es que súper bien, súper bien. Miren, aquí tengo al Tejón. Es el comandante del ejército de los animales los épicos animales de la granja. Aquí lo tienen, aquí lo tienen. El poderosísimo Tejón. Dice, yo quiero. Bueno, el mío es un desmadre. El de casi todos, ¿eh? Fíjate que justo eso hablábamos, que si está muy ordenado, es sospechoso. Es sospechoso. Entonces no te preocupes. Luego lo compartimos. Dice, qué bonito el reflejo del está. Gracias, don Token Armando. Muchas gracias. Me dio una risa porque el Bitcoin me dice, ah, quedó bien padre el fondo de Windows. Y yo. Bueno, es más o menos la imagen que está de fondo en el video de las ratitas girando, ¿no? Pero es bien troll ese güey, ¿eh? Es bien troll el Big Man, no respeta. Aarón, ¿cómo estás? Un saludo. Y ya, un saludo a todos por todas las bonitas redes sociales. Pedro Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es para alumnos o puedo entrar de visita? La neta no sé, Pedro, te late si el stream. Yo espero del domingo. Justo este fin de semana tengo un bautizo en Cocoyoc, medio random. Entonces no sé si vaya a llegar el domingo a tiempo. Si no, vamos a cambiar el stream del domingo al lunes, por eso voy avisando. Pero ya sea el domingo o ya sea el lunes, yo les aviso. Ah, ¿saben qué? Va a ser este es el curso, tal y tal y tal y tal, ¿vale? Porque no me preparé hoy, la neta, no me preparé. Quedó muy chulo el líder Tejón, dirás, el líder Tejón. Ahí lo tienes, Don Chonky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Don Chonky? Maggie Arte, un saludo. A Germán R15, un saludo. Se va juntando la raza, les digo. Free Goblin dice, si yo voy a mostrar mi mesa de trabajo, estoy seguro que las pocas horas me envían a la asistencia social. No, 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 no. Uy, no, no. No, vimos cosas honestamente inenarrables. Free Goblin, vimos cosas más allá de lo que creo que pudiste haber hecho mal, ¿no? Así que no te preocupes. Además, no era criticar, era pasarla bien. Y pues ya todos estuvieron compartiendo sus colecciones de pintura, sus racks, cómo organizan, sus figuras que están pintando, ¿no? Y que los Gokus y que cuánta cosa. Estuvo muy chida, me gustó mucho la mecánica. Y más que se juntaran todos a participar. Pero bueno, ahí está el tejoncito. Además de ese. Estuve pintando espérenme. Estuve pintando Ah, aquí lo tienen, déjenme, le doy al zoom. Ahí está. Estuve pintando a este. ¿Vale? Está bien chida las minis. Solo que me pidieron los guantes verdes al final. Entonces voy a cambiar los guantes. A mí me habían gustado en rojo. Estuve pintando a Roger Rabbit en esteroides, ¿no? y además estuve pintando al hurón de batalla. Entonces, esta colección, puros animales, animales de batalla, ¿no? es de, ¿cómo se llama? De Dragon Trappers, ¿no? La colección del mes. Pues ahí los tiene, ¿no? Todavía me falta, pero bueno, así van, ¿no? Así que cuidado, o sea, parece más canguro que conejo, creo. Bueno, que liebre, la liebre boxeadora, está bien chido, ¿no? Dame un consejo para la preparación de pintura, si no me queda muy líquida o me queda muy espesa, o sea, estás como que saltando. ¿Qué pintura usas, Germán? Pregunta seria. La liebre boxeadora, están geniales, la neta sí, están bien chidas. Son
Estoy pintando una elfa barda. Ah, qué chido. Kurogane, ¿cómo estás? Ya estás. Pasa buenas fiestas y buen camino. Sí, Pedro, si no me escribes, escríbeme por Instagram o por TikTok y yo te busco la información y te la paso, ¿va? Porque todo se me olvida, Pedro. Yo volteo dos veces y ya se me olvidó todo. Entonces sí, sería bueno. Pues ahí lo tienen. La liebre boxeadora. La de Recreate. Ok, pues sí, podríamos hacer unas pruebas. Unos colores de Recreate para irte explicando, me parece bien. Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Pues ahí está, ¿no? Entonces, está ese y pues aquí está el capitán. El capitán con su espada de espejo. Y pues hoy vamos a pintar al capitán, pero de las ratas. ¿Se acuerdan que pintamos el Necromancer? Que era este. Pues resulta que no es el jefe final. Este es como que el ayudante, el achichincle. Este es el jefe final. Ah, con una espadita. Pues ya, o sea, es competencia de espadas el tema. O sea, si se dan cuenta, es un tema de, pues de fierro, ¿no? Literal. Entonces, este es el capitán de los malos y este es el de los buenos. Y se van a agarrar espadazos. Entonces, hoy vamos a pintar si les parece bien. Y nada, bienvenidos a todos. Qué bueno que estén por aquí. Les digo que el dragoncito lo vamos a dejar para cuando me pasen el esquema de color. Y pues ya se acaba el mes, entonces hay que apurarse. ¿Vale? Duela muerte con espadas, es correcto, amigo. ¿Cuál es en los Simpson, no? Que dice, ah, puse un cuchillo y le hace Juan Topo. ¡Fua! Y saca otro machete así. Juan Topo. Es personaje emblemático de patrimonio cultural de la humanidad. Juan Topo. Siempre termina haciendo peleas de espadas. Qué buena colección, es increíble. Les dejo aquí las redes de Dragon Trappers. Pueden ir a descargar el modelo gratis de este mes, que es una chica de slime, algo así me parece. Y para que chequen la colección, si les late, está bien chido. Machete Kill, dice Arturo Morales. Buenas noches a todos. Hola, ¿crees que comienza a haber industria de modelado de impresión 3D en minis en México? Saludos desde Cancún. Pues yo creo que sí, pero no. Te voy a explicar por qué. Sí, empieza a haber una industria de modeladores en Latinoamérica, de a poquito más en México, es decir, empresas que viven de hacer modelado 3D. Pero eso no es lo mismo a que sea una industria en México. ¿Por qué? Porque empresas increíbles que hacen cosas bien chidas como Custom Play, ay, no he calificado lo de Cast, tengo que calificar lo de Cast. Ahora ya me acordé. Ay, Dios. Bueno, no lo voy a hacer en vivo. Empresas gigantes, ¿no? Del modelado 3D y de los juegos, como Custom Play en el rubro de impresión 3D y D&D, como Draco Studios, ¿no? Que tienen patrón de 3D, pero además tienen juegos de mesa y Kickstarters. Pues sí, sí han tenido un surgimiento grande, sí le dan trabajo a muchos latinos, sí están haciendo muchas cosas, pero el mercado es gringo. O sea, ellos tienen que producir y hacer casi todo en inglés y apuntarle en la gran mayoría de los casos al mercado gringo. Sin embargo, platicando con ambos, me han dicho que han visto que ha ido empezando a crecer el mercado en México. Ahora, siendo honestos, si hiciéramos un grosso de los ingresos que tienen, seguramente comparando Estados Unidos contra Latinoamérica, yo creo que el 10%. Entonces, todavía no hay una industria en México que, digamos, pueda rentabilizar México como tal o Latinoamérica. Pero pues va avanzando y lo que sí hay es la posibilidad de trabajar desde México y Latinoamérica y venderle a los gringos, ¿no? Es como el capítulo de... Ahora estoy muy Simpson, ¿eh? El capítulo de los Simpson cuando va a la feria y dice, ¿dónde hay un pichón? Y ve a Homero con sus billetillos. Bueno, así estamos los latinos con el tema de... El arte y el modelado con los gringos. Puede ser. Entonces, pues estamos buscando pichones. Sin embargo, pues lo padre sería que crezca más el mercado interno. Obviamente hay que entender que hay unas diferencias, pues, de condiciones económicas y sociales y de forma de ver el trabajo y la vida y la existencia, ¿no? Que son muy distintas. Que son muy distintas y va a tomar un rato, pues, ese desarrollo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ha tocado gente que pasa a TikTok. ¿Cuándo fue? Hace como tres streams que alguien. ¿Y a poco tienes novia pintando humildes? ¿Qué hablas? Soy un pintor de tiempo completo, ¿no? Profesional. Tengo X cantidad de amigos que pintan y son padres de familia. Entonces, todavía hay mucha situación cultural que atacar, ¿no?
y jamás lo digo en forma peyorativa, pero al menos en México la gran mayoría de las personas su hobby es o ver el fútbol o alcoholizarse. No hay mucho espacio como para una actividad adulta. Ha ido cambiando. Tampoco se trata de romantizar la niñez para nada, pero falta mucho por desarrollar, me temo, me temo. Supongo que ahondé mucho en tu pregunta, mano, pero pues es como yo lo veo. Ahondé un poquito. Los del CAS dijeron que calificaría meticulosamente. Alan ni se acuerda que tiene que hacerlo. No, lo voy a hacer. No, pues por eso me quiero sentar a hacerlo bien. Pues se me olvidó que ya lo tengo que hacer. Así es. Están hablando de pura joya cinematográfica. ¿Qué? Gracias por el compi de las pinturas. Solo que me conteste. Buenas noches. Ojalá que sí, pues debería. Pues ese güey eso se dedica. Pues esperemos que sí. Según yo era muy amable, la neta. O sea, cada vez que tuve interacción con este cuate, muy amable el de las pinturas. Entonces seguro que sí. Dice, ¿cómo está pariente? Dice, mezclé tu técnica para piel clara y la de JMC y logré piel mecénica. Nada, es que JMC es es como en el Chavo, ¿no? El agua de uva que sabe a limón, pero parece de fresa. Así es, así es. Hablando de, ¿no? Hablando del Chavo del 8. Dice. Baki, ¿cómo estás? Pancho, dice Clinder. Sí, me cuesta hablar con los padres de las compañías de México porque es fútbol o política. Y por lo general soy contrario a la política, así que no puedo hablar. Sí, pues sí. No, aparte, puras broncas. ¿Para qué hablar de política? ¡Qué pereza! Dice. Catatac, un saludo. ¿Tendrás noticias de los racks para las scale? No, no he podido arreglar el archivo, lo voy a hacer, te lo prometo. Pero no he tenido tiempo de nada. Ahorita date cuenta que me quedan 9 días para pintar como 15 figuras antes de que acabe el mes. Y no solo pintarlas, sino documentarlas y publicarlas. Y estoy vuelto loco. Y luego aparte tenemos la clase en Metepec la otra semana. Y esta, un bendito bautizo. Entonces me quedan realmente como 6 días para las figuras, estoy vuelto loco. Entonces, dame chance, termino, cumplo y ya después reviso eso, ¿va? ¿Te parece bien? Porque, híjole, he estado que me vuelvo chango, literal. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les pareció del stream especial pasado, eh? No se lo esperaban. No se lo esperaban. Lo primero es que aplicas el primer negro. Es correcto, es una imprimación en color negro. El primer para los nuevos es una pintura que se adhiere perfectamente a las superficies y que permite que las siguientes capas de pintura se agarren muy bien al modelo fácilmente, ¿no? Les da algo de agarre. ¿Tienen la dirección de Discord? Sí. Ahorita pusieron el comando y apareció ahí. Te puedes unir. Víctor, ¿cómo estás, manito? Un saludo a mi compi, Víctor. ¿Por qué en Facebook, Vic? Pásate a Twitch. Es hora de la modernidad, Vic. Luego por eso no te leo porque no sé qué le pasa a Face, que me falla el asunto. Vic, espero que estés muy bien, manito. Un saludo, David, ¿cómo estás? Un saludo a David Rodríguez, espero que estés muy bien. Dice. Estuvo bien divertido ver las sensaciones de batalla de todos. Sí, había unos muy chidos, ¿no? ¿Cuál rack? Uno para Scale Artist que me pidieron. ¿Qué me pidieron? Bien, vamos a hacer lo de la imprimación cenital, es decir, la luz viene desde arriba y ilumina el modelo, estoy pensando. Obviamente lo que les digo, siempre buscamos que nuestra vista principal, que es esta, ¿no? Donde se ve que está gruñendo y se ve la espada. ¿Vale? Ese es muy evidente. Entonces vamos a echar desde arriba la pintura blanca para ir revelando el modelo. En la espada, la verdad es que ahorita, en este momento, no es tan relevante. Sin embargo, vamos a aprovechar un poquito. Y vamos a pintar con blanco desde arriba para darle dimensión. Es el día y la noche, ¿no? Ahora sí ya pueden verlo. Bastante molesta la rata. Bastante molesta. Ahí la tienen. Perfecto. Vamos a limpiar el aero. Dice, hablé con Daniel de Incolor, le dije que me recomendaste, un genio el tipo, yo estoy armando pedido, qué chido, te agradezco mucho, Clinder. Qué bueno que apoyen lo local, me da mucho gusto.
Saludos desde Argentina, un saludo hasta Argentina. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las pinturas recomendadas para pintar Sofubi? Gama, lo que me dijeron son las Bender Color. Son unas lacas hechas para aerógrafo que hace el buen Bender. Es un emprendimiento local de pinturas tipo laca para automóvil o para figuras grandes. Son pinturas bien tóxicas, eso sí, pero él las hace en Puebla. En Puebla está. Entonces busca Bender Color. Bender, así tal cual, el robot Bender de Futurama. De ahí está el nombre Bender Color. Y escríbele. Digo, yo tengo entendido que sigue vendiendo. Escríbele y con esas pinturas. Dice, se le nota la vena en el frente del coraje. Sí. Sting, ¿cómo estás? La única queja del stream pasado es Null Runner, que no tiene un taller propio y me ofende muchísimo. El Rey David, ¿cómo estás, manito? Dice, gracias por ahondar. La respuesta muy objetiva y realista. Le entraré al 3D pensando en el mercado gabacho. Vi recién una entrevista con Chaudón. Ah, qué grande, Chaudón. Aquí tengo su mini que me regaló. Me regaló una de las pocas minis que hizo a mano, que todavía tiene una copia de molde. Él la tengo. Eventualmente la vamos a pintar un tipazazazo. Lo vi en diciembre. Bien, vamos a empezar con la ratilla. Con la ratilla mutante. Vamos a empezar con el pelaje, porque pues, obviamente es de lo que más llama, y la piel, y ya después empezamos con todos los demás detalles, ¿vale? Entonces, el pelaje, yo creo que tiene que ser negro. Miren, esta rata era como gris cálida. Yo creo que este tiene que ser ya como negro, no tan cálido, más frío el pelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Yo creo que el gris verdoso nos va a venir de maravilla. ¿Dónde está el gris verdoso? Gris verdoso, aquí está. Una belleza de color. Vamos a usar gris verdoso. ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien en todos lados? Sí, señor, espero que sí. Si no los leo, discúlpenme, insistan, porque luego me cuesta un poquito los chats. Pero miren, aquí un saludo desde Chile. ¿Cómo está, Círculo Holístico? Un saludo hasta Chile, weón. Y aquí dice, hola, ¿qué tal? Un saludo a Noah Con. Y dice, ¿qué marca de drogas ocupas? Yuka, Mares, uso Infinity CR Plus de Harder and Steinbeck. Es una marca alemana. Mira, aquí está la marca. ¿Lo ves? Harder Airbrush, punto de Harder and Steinbeck. ¿Vale? Estos son los que utilizo. Dice, píntala como Twitch de LOL. Bueno, sí, ¿no? Bueno, pero qué skin, ¿no? Dice, la única queja es que Mau nos dejó a todos como unos simples mortales mostrando la barra. Ay, Dios mío, Mau. Te pasaste, Mau, también tú, güey. Nino Rojo, ¿cómo estás? Siempre tengo el problema de pintar con pistolas o armas negras. ¿Cómo lo harías? ¿La armadura en color negro y luego un perfilado de color metálico? No, 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 no. Yo normalmente lo que hago es que al color negro le doy un matiz. Usualmente es frío, o sea, le meto un poco de azul al color negro. Ese es mi color negro base. Y ahí cuando le agrego blanco, ese gris que te resulta, lógicamente, porque está negro más blanco, da un gris con un matiz azul. Y de ahí voy subiendo con blanco hacia un azul desaturado, ¿no? Normalmente lo que pasa con el color negro es que si te excedes, no parece color negro. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el metal, que se siga viendo de color negro. Eso quiere decir que la mayoría del modelo tiene que ser de color negro. Entonces, más bien, y te diría que hasta no es tan importante el color que le des, ¿no? El matiz que le des al color, sino el área que esté iluminada. Y para ello, nada mejor que los ejemplos. Esta tapa es color negro, ¿vale? Si yo giro la tapa hacia la cámara, la parte que está viendo directamente de rebote a la lámpara, que es este perfil aquí, se ilumina. Pero la gran mayoría del objeto es color negro. Si yo la giro y la alineamos, tiene una luz que es blanco. Tú dirías que este es un valor de blanco, ¿vale? Un blanco neutro porque mi luz es pareja, es un blanco 5500. Y pasa exactamente por en medio con una transición. Si este cuadrito que estás viendo aquí únicamente está aislado, ese cuadrito aquí, lo llevamos a proporciones, te das cuenta que el 60%, es decir, dos tercios, el tercio de este lado y el tercio de este lado son de color negro puro. Y la luz está únicamente en un tercio. En ese tercio está lo que se transforma en gris, la zona de transición, y tu blanco máximo o gris máximo, lo que tú quieras. Es decir,
Mientras la mayoría del objeto se vea de color negro, se va a entender como color negro. No importa el color que le des a la luz. Ahora, déjame pienso cómo le hacemos para esto. A ver, ¿puedo cambiar la temperatura? Sí. Fíjate cuando le pongo una luz cálida, ¿vale? Como ya cambia un poquito. Cambia un poquito las luces, ¿las ves? De este lado están esas luces amarillas. Sin embargo, la gran mayoría del objeto se sigue viendo de color negro. Eso es en lo que te tienes que fijar, ¿vale? Eso es lo importante. Me veo bien, bien Simpson. Aquí no me veo como muy Donald Trump. Déjame la cambiar. Ahí está. Perfecto. A eso me refiero. Se ve y se escucha bien. Muchas gracias, Arturo. Qué bueno. Entonces, más o menos, en pocas palabras, no entendí. ¡No! ¿Qué? No digas eso, wey. Qué raro. Qué raro. Tú excelente. No sé si has respondido a esta consulta, pero ¿cuál es la diferencia entre los aerógrafos básicos y los más pro? Lo digo por sus valores. Claro que sí, Waldo. Sirve que mientras saque el gris. La diferencia entre un aerógrafo de gama de entrada o baja es obviamente el costo, es lógico, los repuestos son exageradamente más accesibles. A veces un décimo te cuesta un décimo de lo que te cuestan los repuestos de un aerógrafo de este tipo. Sin embargo, pues ahí tienes que ver el costo-beneficio y la durabilidad. Normalmente cuando aprendemos a pintar vamos a estar rompiendo muchas agujas, muchos nódulos. Por lo que puede ser buena idea utilizar un aerógrafo muy accesible. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a cuidarlo, a limpiarlo, a mantenerlo. Sin embargo, como son aerógrafos de talacha, aerógrafos que son muy poco responsivos a la presión que hagas con el gatillo, a la posición, y te das cuenta, cuando tú lo aprietas tantito, se siente el metalazo, o sea, como que avienta la pintura. Pues hay que regular la presión y eso hace que cambies la configuración de cuánto diluyes, varias cuestiones que al final te dan muchos dolores de cabeza. Yo lo que siempre les digo sobre un aerógrafo, fifí, ¿no? En México decimos fifí. Lo bueno es que lo puedes desarmar sin uso de herramientas. El nódulo trae su empaque, entonces no lo tienes que atornillar, sino que solito hace sello a la hora de ponerlo para atrás. Entonces te ahorras usar una llavecita. Me acuerdo que mi Pache traía una llavecita que siempre se le rompía la cuerda adentro. Y pues que es muy tedioso y te quita tiempo de trabajo, ¿no? Entonces esto lo armas y lo desarmas sin necesidad de ninguna herramienta. Aquí, por ejemplo, estos tienen este sistema que hace que pueda regular qué tan suave va a estar apretar hacia abajo el gatillo o qué tan duro. Además tienen aquí un regulador para que lo mismo, en este tornillo tú puedes regular qué tan duro está hacia atrás o no el gatillo, ¿no? Cuánta fuerza hace el resorte. Obviamente es mucho más preciso. El viaje hace que regules la presión a la hora de usarlo, ¿no? No solo cuánta pintura sale jalando hacia atrás, sino cuánta presión emite a la hora de apretar el gatillo. Entonces tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, no pesa absolutamente nada, pero nada, nada. No sé cuánto pesará, pero ese es de aluminio, es muy padre. Entonces, el gatillo, te digo, más cómodo. Entonces, si yo te fuera honesto de este aerógrafo, si yo fuera objetivo, perdón, si yo fuera objetivo de este aerógrafo, me cuesta. Puta. Serán 10, 15 veces más que uno Trooper. ¿Es esto 10 o 15 veces mejor que un aerógrafo accesible? No manches, no. ¿Será unas 2 veces mejor? ¿3 veces mejor? Probablemente 5 veces mejor. Pero no 15, ¿no? O sea, entonces me temo que en la mayoría de las cosas, y seguramente los que han tocado música lo saben con los instrumentos, o los que agarraron un hobby de andar en bici, o los de. Sí, sí tiene mejora, sí, sí es más ergonómico, sí, sí es más preciso, pero el costo-beneficio normalmente genera una curva exorbitante de. Entonces, ¿tiene ventajas? Sí. ¿El costo-beneficio las justifica? No sé. Supongo que solo si ya eres muy, muy bueno con el aerógrafo y tienes mucha experiencia. Entonces, entre más habilidad tengas con un aerógrafo, más vale la pena que tengas uno más costoso. Es lo que yo creo, ¿no? Y pues obviamente te ahorras mucho tiempo armando y desarmando y limpiando y es más resistente. Entonces, unas por otras, ¿no? Es lo que te diría. Saludos desde Perú. ¿Cómo estás, Eric? Un saludo hasta Perú.
Puedes hacer el mismo trabajo, la diferencia es la calidad, la durabilidad, la precisión, la facilidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Dice, excelentes consejos. ¿Has pintado una figura con solo aerógrafo, es decir, sin pincel? Estábamos pintando un enano, me acuerdo, que la cara la pintamos con puro aerógrafo. Pero es imposible, tendría que ser una figura demasiado grande, ¿no? Y aún así para los ojos tendrías que usar pincel. Entonces, no, yo creo que, quién sabe. pero no, no he pintado una sin meterle pincel. ¿Tú dirías que los reflejos del metal y el plástico son parecidos a la hora de pintarlos en una mini? Depende del plástico. Si es un plástico muy liso, es que más bien ahí es el acabado, ¿vale? Si, por ejemplo, si es un metal cepillado que se ve las rayas, no va a reflejar tanto como, por ejemplo, este. Es diferente el brillo de la armadura que lo quise en la espada. Se supone que la espada sea un pulido, ¿no? Tan pulido que se ve como espejo y te refleja el ambiente. Entonces, eso mismo pues, sería con el plástico, dependiendo qué plástico. Lo puedes usar como referencia, sí, sin duda. Dice, acá en Argentina no baja de $800 ese aerógrafo. ¡Qué locura! No manches, ¿qué? A mí este me lo vendieron en 200. Me lo vendieron en 200 este. Es un cuarto de lo de allá, qué locura, está muy caro. Bueno, pero me lo vendió un buen amigo, que ya tenía otro, le llegó doble porque no sé qué. En tus conceptos de los Iwata, ¿cuál es el mejor? Mira, el mejor es el HP, que es el más caro. Y el Eclipse dicen que está bien y el Neo es el que recomiendo porque es para iniciar. Yo considero que pues irte a la mitad, ¿para qué? O es el Neo para que arranques y si ya le sabes, te vas al HP. Así, tal cual. Mis saludos de Colombia. ¿Recomiendas algún lugar donde conseguir pinturas Vallejo? Me temo que en Colombia no tengo idea. No tengo idea, David. No tengo idea. Miren aquí, un saludo de Buenos Aires a Lux, un saludo ahí a toda la banda, qué buena onda, ¿cómo estás, Isaac? Me encantan tus obras de arte, son geniales, eres muy amable, Isaac. Milmont, un aerógrafo, el Iguataneo, te recomiendo. El Iguataneo, gente, si no los leo, me vuelven a preguntar porque es medio tedioso en las benditas redes sociales. No avanza el chat de Instagram y tengo que estarlo recordándome yo y dándole con la ruedita para encontrar sus comentarios. Entonces, insístanme, insístanme. Bien, vamos a usar el gris verdoso para el pelo y vemos cómo nos funciona. Yo creo que va a estar bien. Dice, está genial la figura, es de algún juego, es de la colección de miniaturas de este mes de The Dragon's Trapper's Lodge, que es una empresa de Patreon, entonces tú les pagas como $15, muy poquito, y te dan como 60 modelos, una loquera así, y ya tú los mandas a imprimir o los imprimes tú personalmente. En cualquier impresora de resina. Ya vienen listos. La verdad es que no es. Ya no es tan complejo el tema de la impresión, gente. Ahora que he estado revisando esas cosas y todo. Y moviendo estos modelos. La neta lo dejas en la noche. Te paras temprano y listo. Pum. Sacas todo. Bueno, te paras en la mañana y quitas los modelos. Y honestamente, no es ni cerca de lo tedioso que era cuando yo empecé en lo de la pintada. ¿Ven qué bonito tono? ¡Ah! ¡Qué belleza de color! Cómo me encanta el gris verdoso, ¿ven? O sea, ni es gris ni es verde, pero así se llama, gris verdoso. Y la verdad es que es un agasajo porque te da un tono oscuro que no es ni azul, ni es verde, ni es gris, ¿no? Y que te permite matizar después con lo que tú gustes y mandes. Entonces me encanta este tono para cosas que van en muy oscuro. ¿Vale? Ahí, allá va, allá va. Eso alcanza a ver, ¿no? En Colombia busca Aerocreate, tiene buenas pinturas y no son costosas. Eso. Cristian Córdoba, un saludo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Cristian? Dice, tengo un nombre nuevo, Cool y Arte. No, no, no. Yo, la verdad, yo creo que no va a funcionar. Yo creo que vas a necesitar otro nombre. Ay, Muy bien. El Iguata Neo está en $160 en Argentina. Bueno, pero o sea, vale la pena, ¿eh? La verdad que sí. Max, ¿cómo estás? Un saludo hasta Argentina. Para Harder recomiendo comprar desde la página oficial. Es mejor el envío. Pues ahí está, ya lo tienen. Yo me acuerdo que compré los del apoyo a. ¿A dónde? El apoyo a.
a Ucrania, creo, sacaron uno rosa y uno color negro y la neta salieron muy accesibles los aerógrafos. Mi hermano se quedó el rosa y el Big Man se quedó el color negro. Cuando venís a Argentina estaría bien chido, la neta, dar unos talleres, pero pues cuando me inviten. Yo creo que todavía tomo un ratito, digamos que está en recuperación el tema Argentina y esperemos que ya pronto ya quede ese asunto. Ojalá. Pero no, yo con gusto de ir. La neta. Ya, justo les digo que cuando fui a lo de Chile me decían, oye, pues ya estás al lado, pásate. Yo, qué ganas. Qué ganas. Pero pues es complicado, sobre todo ya a nivel de cómo organizas, ¿no? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Qué sillas? ¿No? ¿Qué pinturas? ¿Quién imprime las figuras? ¿Dónde? ¿En qué espacio? O sea, es lo que se vuelve pues difícil, ¿no? Bien, ahí está. Una mordidita. Una mordidita, ¿no? O sea, sí, ¿no? Cool. Es que, oye, yo creo que te la van a hacer de jamón, ¿eh? Cuando quieras registrar la marca, van a decir los del Registro Federal de la Propiedad. Oiga, señor, ¿está seguro que le quiere poner así a su marca? Me acuerdo del juego de Myth and Mystics. Ah, puede ser. Igual tan $93, pero no se encuentra muy seguido. No está tan caro, su precio visual son 100, $150. Sí, la neta está muy bien. Sí, comparado a los harders, sí es mucho más accesible Iwata. Y como lo maneja Amazon, pues sueles encontrar refacciones y cosas, ¿no? Que es lo bueno de eso. Si no encuentras ninguno de esos, pues yo te recomiendo el Patriot, que es gringuísimo. Ese está muy bien también como para iniciar a pintar. Que te dure un buen rato y sobre todo que encuentres repuestos. Pues el Patriot. Un saludo a Dakota. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dakota? ¿Tienes el link de Dragon Trappers del Patreon? Sí, Cristian. En mi perfil aquí en TikTok, le das clic al perfil, viene un link y ese te va a mandar a todas las empresas con las que trabajo. Y ahí está el de Dragon Trappers. De hecho, digo, tiene unas figuras gratis del mes y unas cosas para que lo cheques. Tenía creo que un código del 50% en toda su tienda, me parece. Este mes por algo, por alguna celebración o algo. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Es un tono bien oscuro de la rata, ¿vale? Vean que me quedan zonas ahí de pelo bastante matizables, que lo vamos a hacer después, pero pero hasta ahí todo bien. Elder, ¿cómo estás? Dice, tengo una duda. Muchas gracias, ¿eh? Tengo una duda. Cambia el resultado de la pintura como contrast o express sobre el primer blanco, pero líquido aplicando con un aerógrafo en lugar de usarlo en lata. O sea, ¿cómo? ¿Te refieres a que si tú pones un primer blanco y luego con lata? Y luego un primer blanco con pincel o con aerógrafo. Y le pones contras encima. ¿Cambia el resultado? ¿A eso te refieres? Es lo que te entendí. O sea, si hay una diferencia en que se ponga de una forma o de otra el primer, no. No, siempre y cuando es el mismo tono. Ahora, hay como que primer hueso y primer no sé qué. Casi lo mismo. El cambio después de una contras encima es muy poco notorio, ¿no? Pero no es relevante. Un saludo a Dakota. Un saludo a Dakota. En la página Hansa, Everything Airbrush está bastante accesible a los distintos aéreos y sus repuestos y con envío barato. Ok, la mini. Dice, cuando la rata se come tu proteína. Aparte está enojada. Aparte de todo está enojado. Bien, vamos a esperar a que seque y en lo que seca vamos aplicando en otras secciones, ¿vale? Vamos a usar este amarillo óxido con un poquito de color negro para hacer una sombra misma que vamos a aplicar en estas stripes de cuero, yo creo que sí. Este debería ser así o debería ser rojizo el cuero.
En el cinturón, puede ser. En el cinturón. Aquí me gusta. Aquí también. También. Y vamos a dejar rojizo el cuero para las cosas que tiene ya atravesadas. Bien. Y ahora con este Bronze Sienna Umber y con un pelín de color negro, mezclamos, diluimos y aplicamos. Le estoy dando como una capa base rápida, contrastoide, si lo piensan, estilo contrast, a todo el personaje. A partir de ahí podemos empezar a refinar y afinar conceptos. Qué risa traíamos ahí con el Null Runner y con el Mao, ¿no? Son polos opuestos, son caras, ambas caras de la misma moneda, ¿no? Que es modelistas. De un lado tenemos a Null Runner y del otro lado al buen Mao. Así el directo del martes, viendo sus setups de pintura. Digo, estuvo bien, ¿no? Para variar. Para que no todo sea lo mismo, todos los streams. Creo que está bien. Si se les ocurre alguna dinámica sana, bonita de compartir, háganmelo saber siempre. ¿Vale? Ahí está, ven qué bonito. Están los tonos del cuero. Dice, hola, ¿qué tipo de pintura puedo usar para pintar PLA? Acrílicos. Sobre todo si son modelos muy grandes, pues depende de dónde estés, te recomendaría una u otra marca. Pero en general los modelos grandes de PLA que rezaron y todo eso, usan acrílicos de los normales para trabajos. Dice, ¿qué pasó con las canciones de guitarra? Lo deshabilité para unas sorpresas que iba a hacer, pero pues no ha quedado. Yo creo que ya la vamos a habilitar, Max. Es que me compré el primer líquido blanco de Vallejo para usar cotas y siento que la pintura no queda con un buen acabado porque algunas partes la express queda menos saturada que en otros lugares. Mira, a mí en lo general no me gusta el primer blanco porque tiende a dejar textura, como que no es regular en su aplicación. Me suena a que no está siendo regular en el acabado porque no queda bien cubierto. Usa gris y si quieres blanco desde arriba y después ya ves cómo te queda. A mí me parece que es el resultado no está quedando debido al acabado del blanco. A mí me pasaba que se me tapaba mucho y hasta se les hacía como textura con el primer blanco. Por eso es que yo no lo recomiendo. Entonces usa un gris y después ya ves. Yo sé que pues es como contraintuitivo porque es porque lo voy a poner más y ya le puse. Por eso no recomiendo el primer blanco. Justo por eso. Algo tiene. Uy, en lata es peor, ¿eh? En lata es peor. Dice, si aplica barniz luego un wash y no me gusta, en teoría podría pintarlo con agua. No necesariamente, ¿eh? Porque el wash, solo que lo quitaras muy rápido. Cuando se seca se plastifica independientemente de lo que haya abajo. Lo que sí es que, por ejemplo, si usas un cotonete, no con limpiador de aerógrafo, seguramente le puedes quitar un poco. El problema es que el wash se va a juntar en las grietas y para que entres ahí va a ser complicado. Pero sí, en teoría, si barnizas, como que la proteges para lo siguiente que quieras hacer. ¿Vale? Vamos a poner aquí el color cuero también. Ese cuero rojizo. Vean, se me olvidó la pierna. ¿Ya vieron? Hay una pierna completa que no tiene el color base. ¿Cómo se me olvidó? Así es esto. El problema es cuando se te va a olvidar, se te olvida y estás a la hora de la foto. Ahí está el tema, ¿no? Dices, ching. Por ejemplo, con el conejo, ¿no? Si yo ahorita lo ven y dicen, oye, el conejo pues ya se ve bastante bien, ¿no? Ya tiene un montón. Pero falta el torso. Entonces, si lo volteamos aquí tiene luces, pero aquí no. Entonces, aquí me falta trabajar esto. Fácil que uno piense que ya, pero no. Le faltan cosas, ¿no? El conejo Álvarez. Ahí está. El conejo Álvarez. Algunos pinceles que recomiendas para empezar. Fernando, cómprate para acuarela, de esos económicos, en Amazon o en cualquier. O sea, busca paquete de pinceles de acuarela. Y con eso, reviéntalos, lo que te duren, para que inicies. Digo de acuarela porque suelen estar más gorditos, aunque sean sintéticos, y absorben más pintura.
te permite mejor tiempo de trabajo por el tipo de actividad. ¿Va? Dice, se ve perrón. Dice, Calli, dice, hola, una pregunta, ¿es posible mejorar el pintado de las figuras de anime que venden en AliExpress o son pinturas muy diferentes? No, sí es posible, sí es posible, solo que al final, acuérdate que vas a tener que barnizar muy bien. Yo te recomiendo que barnices en gloss y luego en satín o en gloss y luego en mate para que queden bien selladas las piezas. Pero sí, sí es posible, totalmente. Dice, me recordó a Ondara Silvicius o a la rata almizclera, gigantes, ya. Sí. Dice, hay un Wish con un compresor por 45. Comenzó la aventura que. Uy, no, no me encantan esos. Esos, fíjate que se me hacen muy desechables. Por eso no los recomiendo. Y no encuentras luego los repuestos. Dice Langostino, un saludo. Antonio, shh, un saludo. Antonio, shh, se llama SH. Pues sí me gustó ese gris verdoso. Sí está padre. Hola, Master. Hoy no pinto. Hoy estoy estañando cables para un letrero de 60. Bueno. Pues le estás echando la talacha a la nave, que es lo bueno. Dice, ¿quién está quedando? Muchas gracias. SNMM sigue costando mucho, pero bueno, se sigue intentando. Eso. Sin miedo al éxito. Dice, hola, soy nuevo en esta comunidad. ¿Recomiendas alguna marca de pinturas en Colombia? Sí, te recomiendo AeroCreate. Son acrílicos de allá, del buen Juan, de cuando fui a Colombia. Esta es la marca, ya cambiaron las etiquetas y van mejorando muchas cosas. Te lo recomiendo para que le escribas a Juan. La verdad es que muy accesible, es costo-beneficio, lo más accesible del mercado. Dice, Aero compra un Trooper en México. Pues sí, me vine al Twitch mejor, te agradezco mucho porque luego no leo bien. Avi Ochoa, un saludo, ¿cómo estás? Dice, me encanta tu trabajo, te agradezco. Te agradezco, Avi. Eventualmente se van a enfrentar estos dos, ¿ven? Tan, tan, tan. Totalmente distintos, ¿no? Uno es un tejón del bien, ¿no? Y el otro, la espada va a ser la antítesis, ¿no? Toda sucia y el metal muy, muy oxidado. Pero ya los veremos, ya los veremos. Dice, marcas de pintura en México. Está Ronin Acrylics, del buen Beto Barba. Si compras de esas, compra las nuevas, la Ronin Plus, la verdad. Y ya de ahí, pues hay 20.000 marcas de pintura, ¿no? No mexicanas, pero sí muy buenas, ¿no? Dice, ando de paquetes, mi alegría, armando un medium con resistol blanco, bien diluido, con agua y al parecer todo muy bien, qué horror. Sí, todo un tema de ese rollo de mi alegría, a mí no me encanta porque luego no queda parejo. Pero me acuerdo de esas recetas mágicas, así como de el resistol con bicarbonato de sodio y pintura blanca para hacer la nieve, ¿no? Así. Mira, por aquí me preguntan que si he pintado estilo cómic. Sí, mira, aquí tengo una chica en estilo cel shade. A ver si te late. Dice, ya me quitaron el van. ¿Cómo que el van? ¿Por qué el van? Dice, mi amigo y hermano, entre Scale 75 tubo y Green Stuff, ¿por cuál iría? Scale 75. Esos tubos te rinden una cosa absurda. Si se dieron cuenta. Estas capas que les estoy dando es una como capa base, pero ya tiene ese efecto como contraste. Entonces, me encantan estas porque las puedes usar como contraste, las puedes usar como pinturas normales, las transiciones son muy suaves, el aerógrafo no te lo tapan, o sea, tiene muchísimos beneficios, son mis pinturas favoritas y sin lugar a dudas es que el 75, cuerpo denso for the win, obviamente con una paleta húmeda, ¿no? Para que lo aprendas a manejar. Sé Rubén Darío Méndez. ¿Cómo estás, Rubén? Un saludo, un saludo. Espero que estés muy bien. ¿Cuándo se va a armar, Rubén? La espada reflejando casi al San Judas en el cielo. Ándale, sí, tal cual. Tal cual era el plan, que se viera muy, muy celestial, muy inmaculado. ¿Las pinturas de Drop and Base las recomiendas? Sí, la neta, he tenido muy buenas experiencias, las he estado utilizando. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué rayos? Gracias por los bits. Muchas gracias por los bits. ¿La espada tiene reflejado un campo? Sí. Justo era la idea, mira.
Es el fondo del que tiene el video de los ratoncitos que hice, que están, unos que pinté, que están en un campo. Pues agarré la imagen, la escalé, la busqué y ya la dibujé. Y luego le hice unas luces en blanco y un delineado en blanco. Y así quedó. Así quedó, tiene un campo. El campo donde está parado él. Listo para la batalla. Dice, soy Víctor. ¿Cuál Víctor? Ay, no, conozco mucha gente. Ah, Vic. Ah, ya te pasaste para acá, pero nadie te había baneado, Vic. Viking Goose. Hola, ¿impartes cursos? Voy a hacer un curso en Metepec, en Gigantes y Mazmorras, o de Gigantes y Dragones. Gigantes y Dragones en Metepec, el otro fin. No este, sino el otro, el domingo 30. Y a partir de ahí, pues vamos a ver, porque sí me están pidiendo muchos cursos, sobre todo en la Ciudad de México. Y estoy analizando qué, cómo, dónde, cuándo, a qué hora. Ya les iré avisando, porque me lo piden mucho. Y el otro que bebe Tiner, ¿cómo? ¿Qué? Dice. ¿Estás pintando un furro? Pues sí, más o menos. Más o menos, qué maravilla. ¿Necesario las soft lights para las fotos? Quiero empezar. Sí, sin duda. Sí son necesarias. Pero no te tienes que comprar unas softboxes, Armando. Pones tus lámparas y les pegas un papel vegetal en la salida de la lámpara. Esas como de Pixar, de esas que compras en IKEA, le pones un papel vegetal en la salida para que te haga el filtro ese. Y ya con eso, no tienes que comprar lámparas caras, la verdad, si quieres arrancar, para nada. Orlando Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, manito? Mauricio HF dice, me gusta tu trabajo, soy fan, qué amable eres, Mauricio, un saludo. Dice, qué locura. Está padre, ¿no? Y no, y aparte, mira, si lo ves por la espalda, o sea, esta es la como que tiene el campo, ¿vale? Pero por la espalda, ¿viste? Tiene azul. A ver si le doy al zoom. Pero por la espalda tiene azul y ahí tiene al tejón. ¿Ya viste? Ahí está el tejón. Le tengo que afinar el blanco nada más final de las nubes y eso. Pero ahí está su carita de tejón. Por la espalda. Entonces, sí, le hice todo, todo el rollo. Dice. ¿Me puedes recomendar una lámpara con 3,000 pesos de presupuesto? Sí, Juan Pingu. Vas a pedir dos lámparas de esta. A ver si las encuentro. A ver, espérame. Estas. Mira. Que me dio esos reflejos, gracias, gracias. Reflejando el cielito lindo. Mira, estas de IKEA, que son como las de Pixar, las encuentras en IKEA como lámparas de trabajo, ¿vale? Si no, pues en Amazon, donde sea. Lo que pasa es que yo en IKEA las compré como en 400, 350 pesos, o sea, muy, muy accesible. Y le vas a comprar un foco de 5500 watts, ¿va? De esos de Neewer, de bueno, ya si son 6000, que son los baratos, esos. Pero compra su buen foco y aquí le vas a pegar el papel vegetal. Así, aunque quede bombacho. Lo pegas y ya te quedan unas lámparas funcionales que dirigen, que puedes acomodar, obviamente una de un lado y otra del otro. Y pues accesibles y con una luz de calidad, con una temperatura de calidad. Entonces, estas están bien, la verdad. La otra es comprarte un kit de esos de fotografía que te vienen con tus softboxes, pero sí, creo que sí son como 3,000 en Amazon, tendrías que buscarlo, hijo. Dice, no entiendo la mitad de lo que dicen, pero me relaja mucho ver pintar así de bonito. Ah, qué amable. Gracias, David. ¿Tienes online? Cuando, o para Colombia, no pude ir cuando estuviste acá. Seguramente voy en octubre, pero sí vamos a tener un tema online que estoy preparando. Así que no te preocupes. Y te agradezco mucho, David. Quispartan, un saludo. También a Jackie Diamonds. Dice. A ver, los veo rápido. Experimento con Politec Roca y Wash y quedó bellísimo. Ok, pues mira. Funciona, funciona. Dice. Yo iría en Guadalajara. Ojalá salga algún día. Ojalá. Ojalá. Porque yo fui en diciembre a un par de tallercitos, no fueron como unas clases tal cual. Di cuatro clases de 2 horas, muy cortas, y estuvo padre en la Rola Game. Pero no sé cuándo pueda ir de nuevo a Guadalajara, digo la verdad.
Dice, ¿cuánto costó esa? Te digo que como 350. Los aros de LED para stream funcionan. No, yo siento que está raro cómo iluminan, te quema los ojos. O sea, lo importante es que la luz esté fuera de tu campo de visión. Y esos están como a lo menso y te van a quemar, te van a lastimar. O sea, lo organizamos, me parece muy bien, Vic. Yo vi unos que son como reflectores en Temu, pero la neta no les tengo confianza. Uy, pues igual y sí, Armando. Mándame el link y yo te digo qué opino. ¿Cómo ves? Pero sí, yo con gusto organizo algo. Bueno, que se organiza algo en Guadalajara, yo con gusto. Pues allá vive mi hermano. Que de hecho ya debe de haber llegado aquí a la ciudad. Bien, vamos con el rosa de la piel. Y, ah, sí, cierto. Y si quieren, es que el 75 les dejo mi código internacional de 15% de descuento en toda la bendita tienda de Skill 75. Para que se lleven un buen descuento y compren mi marca de pinturas favoritas y de paso pues me apoyen, ¿no? Para que ellos vean que ya vale la pena. Vamos con su manita rosa. Es una ratota, pero sigue siendo una rata, ¿no? Entonces, vamos a hacerles su rollo rosilla. Ya de ahí vemos hacia dónde mandamos el tono, pero este es como que el base y es importante. El naricilla por ahora. Y sus orejitas. Es como. Creo que se enojó el chefcito, ¿no? Aquí lo tienen, bien mutante, ¿no? Ese no ocupa jalarte el cabello para que hagas lo que él dice. Dice, el próximo Mi Paint con Olita. Eso sí lo veo complejo. ¿Se pueden pedir directas? Así es, así es. Yo tengo una de Pixar también, de IKEA, con esa Pinto. Por cierto, hoy seguiré con el Astro Boy. Ah, está bien chido, está bien chido. Y también eso me gustó mucho de la dinámica que hicimos, porque pues, mucha gente tenía ahí como que en lo que están trabajando en el momento. Muy, muy chido. Había muchas cosas. La banda andaba chameándole machín. Ya en que vimos un Gogeta y unos dinosaurios y dragones y monas chinas y cuánta cosa pintan. Me dio mucho gusto la dinámica. Y las recompensas, tengo muchas escamas ya voy, ténganme paciencia. Dice, sí estaría muy bueno un curso en Guadalajara. La neta, sí. ¿Saben qué pasa en Guadalajara? El problema fue que la única tienda de, digamos, de modelismo que había decente, entró en un esquema de únicamente venta en línea, que era el noveno reino, no, no, era el reino de los juegos, es que también se llama muy parecido, era el reino de los juegos, y ya no hacía nada físico, solo comprabas y hasta tenías que pagar envío adentro de Guadalajara, muy raro el asunto, y de ahí como que no ha habido otra tienda, hay una tienda que ya mencionaron en nuestro pasado, donde venden pues cosas de modelismo estático, sobre todo, no tanto de minis. Y hay una tienda en, creo que Plaza Manzana, en una plaza de Warhammer, pero pues la verdad es que o sea, es muy pequeño. Quién sabe cómo está el rollo organizado. Y pues no veo mucho espacio como para poder hacer algo. Entonces, no están las condiciones, o no veo con quién poder organizar algo de calidad, ¿no? Que a final de cuentas, a mí lo que me interesa es que tengan una buena experiencia, que aprendan bien, que haya una buena pantalla, que esté, o sea, que estén todos los materiales, y es difícil. Pero pues en cuanto haya algo en Guadalajara, pues díganles que me inviten y yo con gusto, ¿no? Digo, al menos no hay que pagar hospedaje porque es a mi papá y mi hermano. Pero pues no sé, no entiendo por qué es tan complicado Guadalajara siendo una ciudad tan grande. La verdad que no sé. Creo que en eso sí le lleva ventaja a Monterrey, porque al menos tienen Warhammer Monterrey. Pero pues todo lo demás, no sé. No sé qué onda. No sé qué onda con la tienda. La tierra de la jericalla y la torta ahogada. Y la carne en su jugo. Y el tejuino. No sé por qué no tienen un espacio para los hobbistas. A lo mejor no había muchos y no era negocio. No sé. Dice,
Consejos para pintar un dragón. Híjole. Es que son medio tediosos por las escamas. La neta, si es posible, consíguete un aerógrafo para definir los volúmenes primero. Y si no, pues la mejor opción es buscar fotos de dragones. Porque sobre todo, ¿sabes qué pasa con los dragones? Que el esquema de color luego uno no está muy claro. Entonces te recomiendo que busques así, dragón blanco, dragón rojo, dragón verde, y te hagas tus ideas para los esquemas, ¿verdad? Eso te recomiendo mucho. Es lo que yo suelo hacer con los dragoncillos. Ni sea mucho narquillo. O sea, cobro de piso, ¿a eso te refieres, Hariken? Yo te invito a mi casa. Qué amable. Y el tequila, sí, señor, sí, correcto. Necesitamos un Bicéfalo World Tour, es lo que veo. Está difícil, ¿no? Más bien necesitamos más pintores, así bien chidos, como Hariken, que me pidan que se armen muchos talleres y que empujen el hobby y que pongan una tienda. Yo creo que es lo que ocupamos. Porque, pues yo al final, gente, pues, soy finito. No, no me puedo multiplicar. Pero sí podemos difundir la palabra pinturil del señor y buscar que más gente haga cosas, ¿no? Pienso yo. Sería lo positivo. Sería algo muy positivo. Por eso siempre les digo que se queden a los raids, que apoyen a la gente, porque pues si no tiene ese apoyo la banda, pues nunca llega un punto en el que pueda ir a hacer, proponer, promover, ¿no? Es bien difícil el tema. Dice, sí, y hay varias tiendas en Guadalajara. ¿Cuáles tiendas? A ver, platíquenme. El piel rosada es de Scale, sí. Pink Flesh de Scale Artist. Así es. Ese mismo. Juro. Y empezó con su inactividad, lo del TikTok. ¿Cómo me da lata TikTok, eh? ¿Cómo voy a estar inhábil si literalmente estamos hablando con la gente de TikTok? O sea, ¿por qué eres así? Bueno, ya quedó. Ya quedó. Dice Ingestopa. ¿Tienes otra cuenta, Ingestopa? Ese chefcito es el mismo del set de los. Sí, es del mismo set, solo que estos son los malos. Estos son los malos, mira. Y los otros son los buenos, pero sí es el mismo set, ¿ves? Estos son los que te chacalean de cámara, banda, ya se la saben, ¿no? Y te saca su. Y pues sí, sí te la sabes, ¿no? Y este creo que es de los buenos, miren, está bien chido. Es un topo mecánico. Está muy loca la colección, me encanta. Buenas, don Horda Zombie, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, don? Espero que ya esté mejor de la gripilla. De la gripilla. Chula de ese tono. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Me gusta mucho. Dice, ¿cuánto tiempo? Cambié de casa y todo. ¿Esos son óleos? No, son acrílicos de cuerpo denso. ¿Cómo estás, manito? Espero que todo esté súper, Inge. Bueno, que te pases por acá. ¿Cuáles me gustaría comprar en físico? Sí, ¿cuáles? Yo no he escuchado, ¿verdad, Bahamut? ¿Qué otras tiendas hay en Guadalajara? Platícanos. Esos compas son de acá, de Mordor Pantla. Ah, ya, los ratones, ya, sí. Dije, ¿cómo? ¿Quiénes? Dije, los Hariken y Spirita, no, según yo son de Guadalajara. Ya. Dije, no, que yo sepa, no son de Mordor Pantla, ¿no? Ok, vamos con esa. Estas son como unas vendas, vamos a darles un tono base. Estas benditas vendas. Ven, sigue siendo mi pincel, ven, ya todo balanceado. Mi mismo pincel que me llevé a Chile. Sigo usando el mismo bendito pincel. Es mi go-to de batalla. Que como que tiene mucho pelito, pero mantiene la forma y tienes control. Entonces ya. Yo creo que sí va a llegar al año ininterrumpido de servicio y vocación este pincel. Seguramente. Ya desahuciado, ¿no? Así estoy cansado, jefe. Pero yo creo que sí va a llegar al año. Sí, el Vic está enfermo y sí de gripa, correcto, sí. Ya mejor, gracias, qué bueno, qué bueno.
Consejos para hacer un sun drop. A ver, ¿cuál es un sun drop? No estoy seguro, no estoy seguro. ¿A qué te refieres? ¿A la imprimación cenital? Creo que no me suena eso de sun drop. Pero seguramente si me lo expresas en otros términos, podemos pensar en algo. Dice: un saludo al buen gamer. ¿Cómo estás, manito? Qué bueno que estás por aquí. Se ve que ese pincel ya cobra pensión. No, o sea, ve. O sea, hay punta tiene. O sea, punta tiene, cabrón. Y para la batalla que le he dado, o sea, imagínense, en algún momento estos dos eran iguales. O sea, en algún momento estos dos eran el mismo pincel. Y sigue dando la batalla, ¿eh? Entonces, bien, bien ahí. Ah, de hecho, si quiere pinceles Roblox, ahí está el mensaje fijado, se los voy a poner. Con Red Queen Games pueden comprar de estos pinceles. Baquetón, ¿cómo estás? Un saludo a Baquetón. Todos esos acrílicos no necesitan paleta húmeda. Sí, estoy usando paleta húmeda. Aquí la tienes. Aquí están estos acrílicos de cuerpo denso. No, sí, sí ocupan, sí ocupan. Espero que hayas estado muy bien, Ingestopa. Espero que todo esté de maravilla, manito. Qué bueno que te pasas. Sí, ya tenía un ratillo. Yo ubico los nombres de volada, sí. De mis valedores, los que siempre andan por aquí. Qué bueno que estés por aquí, mano. A mi compa el Vic. Solórzano, que ya lo extrañaba. Ya tenía rato que no se pasaba el Vic. Ya tenemos que organizarnos para hacer algo, Vic. Lo digo de dientes para afuera, porque siempre estoy bien ocupado. Me imagino que tú también. Bien. Pues habrá que probarlo solo en Red Queen, eso. Y me ayudan mucho. Tiendas aquí en Guadalajara. Hobbies. Phoenix Hobby. Esa es la que conozco. Death Star Games. Juega más. Y había una de Warhammer también, ¿no? Oye, sí. Hay más. Pues ahí. Díganme, yo con gusto. Dice: yo conseguí el Time Destroyer de limpiar pinceles en ultrasonido y se recuperó uno, pero brutal. Órale. Yo tengo mi idea de ultrasonido, ¿eh? Habría que intentarlo. La patrona lo usaba, pero en las brochas de maquillaje. Dice: ¿qué pincel es? ¿Es un Roblox 301T o de los Master Series de Kolinsky Natural, del número 2? Dice: buenas noches a Don Tecate. Esos háganos fieros a los de Colombia que no podemos conseguir esos pinceles. Ándale, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Anya Kuro, ¿cómo estás? Un saludo, buenas noches. Pues ahí tienen tiendas de hobby en Guadalajara, qué chido. Vamos a ver una carnita asada, me parece bien, ¿eh? Y pintura. Estaría perro, ¿no? Armar un curso de todo el día con carnita asada. Híjole, ¿cómo les caería, mano? ¿Sabes qué? Hoy vamos a hacer un cel shade, ¿no? Mamalón, así. Con un poderosísimo, no sé, caballero de oro. Todo el día y una carnita asada entre medio, no, primo. Hasta te acepto la música regional con gusto y no soy muy asiduo. Le van a Panchox. ¿Por qué? ¿Por qué a Panchox? ¿Qué hizo Panchox? No ha hecho nada Panchox, ¿sí? ¿Cómo estás, Aarón? Dice: la de Warhammer se llama Mini Guerras, pero van más a jugar, no tienen mucho stock. De acuerdo, ese es el que fui y no tenían nada de stock. No tenían, pero nada, nada, nada de stock y solo estaban ahí unos señores jugando, que eran los dueños de la tienda, supongo, o los empleados, o no sé. Sí, te entiendo totalmente. Yo tengo el lugar. Ah, perro, no escuché. Ahí está diciendo, nomás del antojo ya. Sí. Vamos a ver una carne asada de pintura. Estaría perro, la neta. Era más que salga de tanto pendiente. Y siempre digo lo mismo, pero de verdad que sí quiero. De UFO Guy, ¿cómo estás? Un saludo. Catnap, muchísimas gracias, por las dos rosas. Y a Caro Varillas por el corazón. Catnap, o sea, es la parte 3 de Poppy Playtime, ¿no? Te digo, porque la niña está obsesionada con esa caricatura. Sí, sí lo conozco. Bueno, con ese juego, caricatura, no sé.
Que se arme, yo pongo los limones. Ah, no, sí, entonces vienes fresa, ¿verdad, zombie? Porque estaba caro el limón, estaba caro. Ese plan en Monterrey suena como cuando llega tu superhéroe favorito al hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendía, Armando. Edgar, ¿cómo estás? Edgar Alejandro, buenas. Vamos a hacerle unas lucecitas aquí también, como no. En los nudillitos, en las zonas que están iluminadas. Y ya de a poco vamos difuminando. El Necromancer, la neta, lo hice como muy podridito. Porque pues maneja muertos, tiene sentido. Su ojo está haciendo magia. Pero este solamente es fuerza bruta. Es un líder. No necesariamente tiene que estar podrido. Entonces no tengo, digamos, forzosamente que irme hacia el mismo esquema. Sin embargo, me hubiera gustado un poco por la cohesión. Se los voy a enseñar y ustedes me dicen. Pero yo creo que la parte roja no se la haría. A esta, ¿no? A esta en específico. La parte de rojo a la piel no, no se lo haría el enrojecimiento. Entonces les enseño al Necromancer para que me entiendan a qué me refiero. Ven cómo marco las luces súper agresivo. Después lo vamos a difuminar. Pero a esta. Entonces digamos que usé el mismo tono, la piel rosa. Y luego este tono de piel muy desaturada. Y al final le usé unos washes y lavados de rojo burgundy. Y por eso es que la piel se le ve como, pues, bien dañada, ¿no? Pero pues con este era a propósito porque es una rata mágica del mal. Por eso la cola tiene todos esos manchones, ¿no? O sea, está corrompida. Pero con el capitán, a pesar de que sean de la misma facción, creo que no me gustaría. Creo que no me gustaría. Dice. ¿Ha jugado el juego? No, nunca lo he jugado. La neta, nunca lo he jugado. La verdad, pero pues ya vi 20 veces el gameplay por mi ninja, ¿no? Así que lo pone. O sea, así literal. Uno decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ver a alguien jugar y divertirse? Bueno, la niña la hipnotizas con esos youtubers. Estaba viendo el otro día a Germán Garmendia jugar el Poppy Playtime, ¿no? En Amazon hay focos de 5500 y 135. ¿Cuál será mejor? ¿El de 85 o One Pingu? Porque 135 es un armatoste inmenso y tendrías que poner la lámpara muy lejos y no vas a poderle poner el papel vegetal. Entonces, cómprate el de 85. No creo, o sea, con dos de 85 de los dos lados estás súper bien. ¿Cómo quedó el líder de los ratones? Ah, es que llegaste un poquito tarde. Te lo enseño, mira. Aquí está. Déjame lo alejamos un poquito porque es demasiado. Ahí lo tienes. Aquí está. ¿Qué te parece? Dice. Baba, gracias. Muy bien. Y está barato el kilo de limón. Ah, le estás diciendo marro. Le estás diciendo marro. Dice. Hoy compré 3 barras de limón por $1. 3 libras, vaya. 5500 Kelvin, igual se pelan una ciudad completa. No, 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 porque es la temperatura, no el. No la intensidad. La intensidad es por los watts. Los Kelvin son de acuerdo a la temperatura, ¿no? Entre menor es el valor, más calidad es. Es decir, esto sería un 3500. Esto sería como 5000. Ahí 5500. Si llegas al espectro azul, que son unas barras de LEDs, por ejemplo. Ese 6500, 7000. ¿Va? Ah, no, Kevin. ¿Qué tanto puedes pintar y qué tan popular es lo que haces? ¿Qué tan pequeño puedes pintar y qué tan popular es lo que haces? Pues muy popular no creo. En eso andamos difundiendo. ¿Qué tan pequeño? Híjole, pues esta no es la escala más pequeña que he pintado. Lo más que he pintado son 15 milímetros, que es menos de la mitad de esto. Es lo que te diría. Popular es relativo. Yo diría que no. Yo diría que no. Pero pues ahí andamos difundiendo la palabra del señor Pinturil. Así es, porque sí, aunque no sea popular, es una actividad muy chida, la neta. Muy bien, muy bien. Vamos de este lado y le hacemos su luz. Y obviamente, al ser un cilindro y ser la piel un elemento iluminado, no solamente va a tener una luz, sino va a tener una segunda iluminación. Para eso vamos a mezclar ambos tonos para un tono
Iluminado sí, pero no tanto como la luz principal, y lo vamos a poner en la parte inferior. ¿Vale? Porque este plano está viendo al suelo. Lo ponemos aquí. Bien. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Es una línea nada más de lo que se refleja. Digo que no es muy popular, pero ha venido creciendo. Sí, sin duda. Sobre todo, Marcus, por la impresión 3D. Es que la neta era muy caro el cotorreo de o sea, el Warhammer es muy caro. Y pues no a todo el mundo le gustan los Marines, ¿no? Entonces, ha ido avanzando mucho gracias a la impresión 3D. Que ya te puedes imprimir tu Goku, tu lo que se te ocurra, ¿no? Tu Street Shark, como los que está haciendo el buen Horda. Dice, ¿qué onda, Godacadio? Hoy intenté pintar en negro con sombras grises y quedó como si fuera el primer. Ok, hace rato estábamos platicando respecto a pintar color negro. Ahorita intentamos algo, ¿les parece? Algún día seremos populares, las mujeres nos amarán y los hombres quedan. La verdad, yo creo que también eso ha sido como muy bueno. Los que fueron al Mini Paint Show se habrán dado cuenta. Había un montón de mujeres y parejas, y abuelitos y personas que de otra forma, o sea, que si hubiera sido solo Warhammer, ¿no? Pues no se hubieran relacionado, ¿no? Entonces creo que también eso ha ayudado mucho el tema de pintar cosas distintas que le llamen a diferente tipo de público. Ha sido muy positivo para el crecimiento y el avance del hobby como tal, ¿no? Porque pues sí, puro Warhammer, pues no. 15 milímetros pintables, sí, yo tengo uno pequeñito. Y dice, horda zombie haciendo Street Sharks, Mattel, no en mi turno, sí, te estaban espiando, güey. Era JMC. No, dijo que tenía 40, ¿no? Vengan a Monterrey para recibirme, ¿qué? Eduardo Reloaded, ¿cómo estás? Un saludo. 40 años y es anciano, puede ser. Depende de la población que lo mencione, ¿no? Pero sí, somos señores que pintan, eso es cierto. Precioso, tienes un arte mágico. Muchas gracias, Lourdes, qué amable eres. Bien. Dice, no puede ser bajo ningún contexto. Ya se acaba de delatar, Marcus. Bonduque, ¿cómo estás? ¿Cómo le das para que no te hagan grumos en la figura cuando estás pintando pincel? Pues la pintura está muy líquida. Mira, fíjate en mi dedo. La pintura está hasta transparente en este caso. Siempre la pintura fluye. La gran ventaja de las pinturas para modelismo, o sea, de miniaturas, es que suelen tener esa propiedad de autonivelado. Es decir, que no se quede un grumo, sino como que se aplasta con el tiempo. Y eso te ayuda a que no queden esos grumos, ¿no? Digo, además de las capas delgadas de pintura, obviamente. Vamos aquí. Vamos a suavizar el inicio. Un pelín. Ahí está. Vamos bien. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué están pintando? ¿Y por qué un Goku? Sí, ya nada más vieron que los hice chidos y sacaron su nueva línea. Sí, ni modo, güey. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron, Horda Zombie. Te estaban espiando, güey. ¿Ya ves para qué haces streams? Dijeron, no en mi guardia. Pero velo así, hicieron competencia y no te mandaron un cease and desist. Eso hubiera estado peor. Sí. Estaba viendo que los comerciales los hacía Vin Diesel, güey, de los Street Sharks. Mi hermano tenía el Street Shark, el principal, el del pantalón, así, del tiburón ese. El que tenía mi carnal. Me acuerdo bien. Unas lucecillas a las vendas. Si pudo ser peor, Horda Zombie. Tremenda demanda. Digo, al menos nada más te piratearon la idea y ya, güey. Te piratearon, ¿no? Y es su producto. Vale, gorro. Vamos de a poquito avanzando.
Si vos te me decías anciano, solo nació antes del tiempo, dice. Vin dicen, Vin dice. Ata, ¿cómo estás? Un saludo. Dice, si tiene su colección. Dice, ¿cómo pintarías el pelaje de Lobo Trueno? ¿Cuáles son esos? No me suena. ¿Qué son? ¿Los de Warhammer? Que no lo quería decir, pero sáquenme de Santa Marta. ¿Qué tal? Ay, con razón no hacía stream, solo zombie. Me lo estás viendo desde el penal de alta seguridad por piratear Street Shark. Chale. Ni modo. Una oración por horda zombie. Ya valió. Ay, Dios. ¿Alguien ha trabajado con la abogada con una imagen que se llama Clean Market? No, nunca lo había escuchado. Era Tina. Todo por hacer Street Shark no valió la pena. El crimen no paga, ¿verdad? El crimen no paga, hijo mío. Con razón no haces streams, güey. Pues ya. El siguiente stream, ponte pantalla verde, güey, y te pones de fondo el penal, güey. Así como es que ponen pantalla verde, que según están en un ciber, ¿no? Me acuerdo. Tú te pones ahí el penal de alta seguridad por piratear monitos, por hacer tus versiones apócrifas y no pagar los derechos. Me echa para la fiesta, dice. Ay, Dios. Nunca me gustaron los Street Sharks, me parece una copia. Es que son una copia de las Tortugas Ninja, ¿no te parece? Son. O sea, fue una temporada muy específica de la cultura pop, donde las empresas como Mattel, que se dedicaban a hacer juguetes, se dieron cuenta que vendían más juguetes si esos juguetes tenían una serie animada. Si los niños los veían en la tele, los niños los compraban. Entonces vieron el éxito de las tortugas ninja, que son guerreros antropomorfos, justicieros, en forma de tortuga, y dijeron, bueno, hay muchas formas humanoides de expandir esto. Y fue que sacaron los Street Sharks y sacaron los motorratones de Marte, y seguramente sacaron o estuvieron a punto de sacar alguna otra cosa que no conocemos, ¿no? Es como los padrinos mágicos, ¿no? Dice, es el más conocido por todo, y salen todos los programas vistos por los humanos y por los monos. Seguramente hubo más de eso, ¿no? Ah, los dinoplatívolos, ¿no? Los dinoplatívolos eran humanoides, ¿no? Y estamos hablando que se nota la edad. Así, hasta se me avanzó todavía más aquí el cabello hacia atrás. Ya cuando hablas de los dinoplatívolos es porque ya estás entrando a una zona escabrosa, ¿no? De cierta edad. Ay, güey. Dice, ni por acaso se recoge. Dice, lo mejor que he hecho Mattel es Monster High. De los motorratones no vas a estar hablando. Eso, correcto, correcto. Dice, te cae el jabón, dalo por perdido. Mándale cigarros y pinturas al penal. Fabián, el mal amigo, ¿cómo estás? Un saludo, Fabián. ¿Has pintado alguno con pintura de papelería? ¿Crees que? No, la neta no. Probamos en una figura más o menos y en un stream, me acuerdo, y como que no le encantó a la banda. Como que no cubría mucho y era medio tedioso. Pero no he pintado completo con eso, no. Es que luego se enoja la banda, güey. Si le dices, oye, no lo recomiendo, ay, pero ¿por qué? Si yo sí puedo, bueno, pues tú se enoja en la banda. Luego le recomiendas una cara, ay, es que tú nada más pinturas, cara, puta, o sea, no se puede tener a nadie feliz. Entonces, miren, uso yo las pinturas que me gustan y fin de la discusión, cabrón. Porque sí, la banda es muy intensa con el tema de los materiales y todo ese rollo, güey. Como que hay banda que solo está buscando de qué enojarse, cabrón. En el internet. Se mencionaste a los dinos y me crujieron las rodillas. A mí me gustaba SWAT Cat, pero no he visto ese. ¿Cuál es ese? Ese no me suena, güey. Ese, yo creo que ese es otra cosa, güey. Es la época de Timbiriche, no, güey. A mí los juguetes que me pegan en la infancia son los de Batman de la serie noventera. Ah, salió un juego. ¿Viste el juego de miniaturas? Toquen Armando. Ah, salió un juego de miniaturas específicamente con ese arte. Se veía chido, güey. Se veía padre. Jóvenes con experiencia, sí, no son viejos, son jóvenes experimentados. Qué mensada. Oye, Licanos, muchas gracias, manito, gracias por esas 14 meses, oye, te pasas. Dice,
Los que aprendieron a sumarse. Los Zoids estaban rifados, no podía hacerles nota la edad. ¡Cálmate, Vic! Dice, antes no dijo defensores de la tierra, sí, correcto. Sí. Esa no me gustaba, fíjense. Bueno, de esa sí no era muy fan, la verdad. Me va a caer la cédula, pero soy de G.I. Joe y Transformers. No, manches. A mí Transformers no me tocó tanto, me tocó Beast Wars, eso sí. Que la pasaba, me acuerdo, en HBO primero. Hacer un cohete poder verla, porque pues no había cable, ¿no? Pero Beast Wars, y después sacaron Beast Machines, me parece. Esas estaban perronadas. Y ahorita lo ves y pues sí, no envejeció muy bien el asunto. Pero en su tiempo era lo máximo. Dice, pinta los Thundercats de zombies. Ah, están bien chidos, esos están bien chidos. Pero fíjate que yo nunca vi los Thundercats realmente. Se me hacían un poquito lenta la serie y me costaba verla. Igual que He-Man, que a He-Man le hacían como dos animaciones de caminar y esas se usaban toda la serie, ¿no? La ponían en un fondo verde raro que ni al caso para que la gente no lo notara. Sí. Según yo, ese juego estaba bueno solo por las miniaturas. No, pues ya con eso, ¿no? Hay juegos que la verdad solo valen la pena por las miniaturas, ¿no? Pero honestamente, Armando, si lo comparas, por ejemplo, a comprarte, no sé, un personaje de 40K, están regalados los costos de esas miniaturas. Porque, por ejemplo, las minis de Batman que están chidas son las de Night Models, pues están bien caras, ¿no? Entonces yo creo que no es mala opción esa del juego. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo hashtag, sí, compro los juegos por las minis. Es justo, se vale, no tiene nada de malo. Compro el juego solo por las minis. Hablando de nostalgia, ¿ya vieron el trailer de Beetlejuice? No lo he visto. El que vi fue el primer capítulo de la nueva serie de los X-Men. Ah, se ve. Pues está chido, está chido. Tengo que ver los demás. Hay juegos de mesa del Game of Thrones. Sí, sí hay. Está el de uno que es como Risk, que es batalla de Westeros, algo así. Y hay uno como de traiciones, que no me acuerdo cómo se llama. Y está el juego de miniaturas de A Song of Ice and Fire. Entonces hay muchas opciones de Game of Thrones. Solo que yo, la verdad, después de ese final de la serie quedé muy desilusionado y ni siquiera vi la nueva. Así fue de, ¿para qué? Para que de nuevo sean años de ver una serie y le rompan con un final espantoso. No, yo ya. Yo por eso estoy fuera, la neta. Si los Transformers se pusieron de moda en esos tiempos, dice. Y de todo lo que has pintado, ¿cuál ha sido lo que más te ha gustado? Mucho, mucho que digas que pro soy. Pues no, que pro soy, porque siempre se está avanzando y mejorar y todas esas cosas, ¿no? Pero sí han habido como piezas que me parecen que pues te marcan en un sentido el rumbo y las cosas y lo que tienes en la cabeza lo plasmas y te permite abrir más puertas. Entonces yo creo que más bien son como figuras que he pintado que me han abierto puertas y me han permitido hacer más cosas. Yo creo que ahí tengo varias. Un día voy a hacer la recopilación para que las vean, más que hablar, si les parece. Pero no es como, ah, es que porque pinté esta yo me siento muy pistola. Nah. Siempre estás mejorando, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Siempre hay detalles que afinar, siempre hay un niño chino que pinta mejor, da igual, ¿no? Más bien como el tema de trabajos de pintura que me han permitido, ¿no? Ser y hacer y poder tal o cual, ¿no? Es lo que yo te diría. Por ejemplo, el que gané la medalla del Nacional de Modelismo, el Cthulhu, pues realmente no me importó mucho el tema del concurso, ¿no? Sino que justo esa figura la pinté para un muy buen amigo que me encargó el Cthulhu gigante. Y aparte eso hizo que me encargaran otros tres. Pero y ese súper amigazo, falleció en la primera ola de COVID porque tenía unos temas ahí siempre tuvo problemas, complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces se le pegó el COVID y no la libró y es como de, uff,
pero me acuerdo de su cara cuando se lo entregué el Cthulhu, cuando con la medalla, porque le colgué la medalla al Cthulhu, y fue de no manches, así, o sea, el agradecimiento, la buena onda, eso sí me quedó muy marcado, ¿no? De mi compa, más que el tema de Pulcro. Le dije, oye, ¿me lo prestas para que compita ahora que voy al Nacional? Ah, pues órale, no, pues sí. Y ahí digo, ay, mi Cthulhu campeón, tengo un Cthulhu campeón, está bien contenta. Y pues ni modo, que descanse en paz el buen Carlos. Entonces, ese tipo de cosas me laten más, ¿no? La brujita con Ronnie Nars, que pudimos empezar a hacer otras escalas y más cosas. Eso más que, ay, es que ya pinto bien, da igual. Da igual, la neta. Todas mis monas chinas es herencia para mi hermana menor, el seguro para mi hijo. Sí. Muy bien, me parece bien. Yo trato de comprar juegos que me gusten, pero las minis mejor con impresión 3D. Me pasa lo mismo, pero después pensé que me regaló las 6 mejores temporadas. Sí, puede ser. Hay que ver lo bueno y no lo malo. Klinder es de los que ven el vaso medio lleno, no medio vacío. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay que apreciarlo. Tienes un punto, ¿eh? Qué grande. Dice, ¿cómo pintarías el pelaje de un lobo trueno de Warhammer? Tengo que verlos. Lo voy a checar y te digo qué se me ocurre. Pero mira, normalmente Warhammer te metes a su sitio web, checas una de sus minis y te viene qué colores usan. No es exacto, pero te ayuda mucho. Ahora, ¿tienes que tener esos colores? No, para nada. Hay un montón de tablas. Se me ocurre el sitio web de Daka Daka Daka, que de pistola de, tú sabes, ¿no? De los orcos. Ahí tienen una tabla de conversiones de colores de pintura por marca. Entonces, búscate en Warhammer, en su sitio web, los colores que se usan para el lobo, para el cabello. Seguro viene una triada. Y de ahí vas a buscar en Daka Daka el equivalente a la marca que tú tengas. Y ya si no, pues igualarlos, ¿no? Es lo que te diría. ¿Hay foto del Cthulhu? Sí, por ahí la tengo. En Facebook. Dice Capitán Futuro Intrépido y Viva, cuando llega el qué. Está medio perdido mi compa. Anda medio desconectado. El Panchak. No estuve en el en vivo del martes, me salvé de mostrar mi lugar de trabajo todo ordenado. Feliz Día del Hombre, muy bien. ¿Alguien recuerda a Alf? Volvió en forma de tazos, ¿no? Dice. Sí, yo sí, cómo no, era buenísimo. Y el intro era mitiquísimo. Dice, la verdad yo decidí comprar set de Warhammer para pintar porque trae pinturacita del, sale mucho más barato, de acuerdo. Ya terminó el concurso que había, sí, ya lo tengo que calificar y no lo he hecho. Lo tengo que calificar, ya calificó Custom Clay y sus jueces, nada más falto yo. Así que es mi culpa, me voy a apurar. Nada más lo voy a calificar terminando el stream, la neta. Hola Alan, ¿cómo andas? ¿Conoces algún lugar donde comprar pinturas Vallejo acá en Cancún? No, Anubis. Había uno que era Hobby Cancún, pero lo cerraron. Y ahorita no sé dónde haya. Según yo no hay. Tienes que pedir de Mérida probablemente, que es lo más cercano. O de la Ciudad de México. O si quieres en Red Queen, pues te dejo ahí el link. Ahí puedes comprar Vallejo y te las mandan a Cancún. ¿Aceptas sobornos? No. O sea, yo la neta, todo el mundo los que me estalló, todas las publicaciones que vi de cualquier foto que tuviera que ver con Casa Play, le daba like y lo cerraba. Like y lo cerraba. No he visto una bendita foto a detalle de nada. Así. Y voy a calificar así directito para ser muy justo. Y que gane quien tenga que ganar. Porque, pues, tú sabes, si te cae bien fulanito, a lo mejor tu subconsciente te traiciona, ¿no? Puede pasar. Y no me pienso arriesgar. Va a calificar de forma objetiva y justa. Y lo bueno es que tampoco es todo mi peso, ¿no? Hay muchos más jueces. Pero al menos mi parte, lo más justa posible. ¿Tardan mucho en el envío? Normalmente no, 2 o 3 días, Anubis. ¿Puedes hacer zoom en el momento de figurar para los detalles? Sí. A ver, ¿los ves? Mira, a la cola tiene como el cilindro, luz principal, luz de rebote que tengo que afinar. Tiene unas luces, la esa, y apenas vamos con lo demás. Apenas vamos con lo demás. ¿Qué opinas? Alto chisme. Alto chisme. Ahorita vamos a pintar la espada antes de irnos. Seguro que sí. Dice. Muchas gracias, ¿no? Hombre, a ti. Qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí todos y que pregunten sus dudas.
Es bien rifado, yo quiero pintar en grises, pero me queda muy plano. Sí, justo vamos a ver eso de las luces. Déjame, le doy una iluminada al pelaje y hablamos de eso, ¿vale? ¿Para cuándo una colaboración con Dross? No, hombre, no, es que está funadísimo Dross, güey. Pero funadísimo. Así cada que puede sale y ataca un colectivo, ching. Dross es la definición de que vives suficiente, siendo un héroe, hasta que te vuelves un villano, ¿no? Como en Batman, así. No, funadísimo Dross. Es más, si lo mencionas, te funan. La saliva es para que con... No. No, 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 no. Es para quitar el exceso de agua del pincel. No coma pintura. Muy bien. Déjenme marcar unas luces aquí a esto. ¿Esa con el Naples? Yo creo que sí. Ah, no, es que este es amarillo intenso, no Naples, la regué. Este es el que quiero. Funado, igual que Pancho. Bien rifado, yo quiero pintar esos grises, se lo vimos. Dice. ¿Cuándo una de Halo? Uy, eso está más difícil, ¿no? Creo que no hay minis de Halo, ¿sí? Solo algún STL, me imagino, y no creo que sean minis. ¿Ustedes conocen? ¿Qué es eso de la luz de rebote? Mira, te explico. Nosotros, siempre que vemos un objeto, tiene una fuente de iluminación, en este caso la luz directa que está dándole al blanco. Pero el ambiente también genera una iluminación, es decir, la luz que pega en el suelo y rebota hacia la cara que está viendo directamente hacia el suelo. Aquí lo puedes ver con este color blanco. Pero si por ejemplo le pongo un objeto rojo debajo, mira cómo cambia la luz. Este tiene una luz de rebote de color rojo de acuerdo a qué tan cerca esté. No hay ninguna lámpara de color rojo. Hay un objeto de color rojo debajo que genera una luz de rebote. ¿Vale? A eso me refiero con luz de rebote. Amigo, ¿dónde se compran los archivos para imprimirlo? David, en el link en mi perfil, aquí en TikTok, le das al clic y ahí viene un link y te va a mandar con todas las empresas que trabajo. ¿Vale? Ahí puedes comprar los archivos súper accesible. Dice. Fantrox tiene fuera con JMC. Habrá de Halo en otoño que sale su versión de Shatterpoint. ¿A poco va a salir qué? ¡Wow! No manches. Estaría chido, ¿eh? Estaría chido. Un setito de los de Reach, porque los de Shatterpoint, que son los de, ¿qué es? Atomic Mass, los juegos, creo que sí, ¿no? Que son los que hicieron Shatterpoint, hicieron Marvel Crisis Protocol. ¿Van a ser minis de Halo, en serio? Puta, son muy buenos esos güeyes, muy dinámicas, muy fregonas las minis. En Bicéfalo decimos no a comer pintura, así es. Qué raro. Sí. Y chupo el pincel, ¿no? Lo primero que hago, ching. Ya nos exhibieron, gente, a ver. Dice, ¿cuál es la marca de pinceles que recomiendas? Mira, Jeffrey, si saltas a Twitch, te doy el link exacto de la tienda de Red Queen, donde los venden, mi link de referido. Estos te recomiendo, los Row Bluff. Ahora, estos son un poco caros. Tienen una gama de maderita que están súper accesibles. Igual son Kolinsky, súper buenos los pinceles, que son estos, los 1110. Estos te los recomiendo, creo que está como en 180 pesos este pincel de súper buena calidad, de pelo natural. Entonces lo puedes comprar los Roblox. Y de pinturas, pues mi gama favorita es Skill 75, que para los que me estuvieron preguntando, ¿ya las puedo comprar? No, no pueden todavía. El envío va a salir de España, me dijeron que el 26, entonces yo creo que hasta el otro mes les estaré avisando cuando puedan comprar sus Skill ahí con Red Queen, ¿vale? Por ahora toca esperar. Dice. Necesito de los Rich. Dice. Me contaron que ese pan. el rack de pinturas todavía no lo armo. Lo voy a armar, lo prometo. Se vienen los skins de Warhammer para el juego de Carlos Duty. Ah, sí vi. Para Warzone, ¿no? Sí. No sé, solo se saborea. No se come, solo se saborea. ¿Qué pasó con Tecache? ¿Qué dice? Vi un video ya de hace tiempo, veo que había otras personas, ya no entendí, era un canal en un grupo o algo así, tal vez es tonta la pregunta, pero estoy no enterado. Está mi socio Luis, que es el que me ayudaba con las reseñas de juegos de mesa, el chino, ahora es el que me ayuda a hacer las impresiones 3D, mi socio el chino, pero pues dejamos de hacer las reseñas de juegos de mesa porque eran muy desgastantes de tiempo y pues no había ningún beneficio, ¿no? La verdad. Y además, me acuerdo que el Master Giraldes me dijo, oye, los algoritmos no funcionan así.
YouTube no quiere que el canal tenga varios temas. YouTube quiere que se trate solo de una cosa para recomendarlos. Si tú sigues haciendo varias cosas distintas, jamás vas a crecer. Y le dije, no, pues tienes razón. Entonces decidí quitar todo lo de las reseñas y pues por eso ya no sale Luisa. Por eso ya no sale Luisa. Y de esas reseñas tengo algunas donde invité a ciertos, a un diseñador de juegos, a cosas así. Ya saben que me encanta invitar gente, ¿no? Para que crezcan también, para que todo el mundo se beneficie. Pero esas son las personas que salían en el canal. Solo era eso. No tuve nunca más apoyo. Eso de pintar ayuda mucho para desestresarme, ¿no? Qué triste porque me comí que. Es que él huele a chiclecito. Ándale, bien chidas, la neta. No, sí, huelen. Uno como a perfumito, sí. Yo en el mini pancho hasta me tomé fotos con el buen chino, sí. Con el chino, que ahí anduvo en el evento, es correcto. Es correcto. Vamos a darle, por ejemplo, luces aquí, a esta sección, ¿no? Que debe ser oscura. Pero la parte superior. Vamos a iluminar un poco. Y ahí vamos, a poquito, haciendo unas rayitas. Sirve que le hacemos un poco de luz y textura. ¿Ustedes lograron ver entradas para el concurso de Cast and Play? ¿Qué les parecieron? ¿Hay nivel o no hay nivel? Porque me dijo el de Cast que muchísima gente hispana participó. Muchísima. Estaba muy contento. Entonces, ¿hay o no hay nivel? ¿Qué opinan? Y nada más porque ya no le dio tiempo de participar al buen ¿cómo se llama? Gustavo Muñoz, ¿eh? Que si participa hubiera estado complejo. Hubiera estado muy complejo. Nada, no le dio tiempo por un par de días. Dice el chino no está guapo. Ay, no está así. No está así, Vic. Yo en la mini pancho. Ah, eso lo vimos. Que en tubito. En dulce, sí. Mucho nivel. Yo hasta me sentí mal de subir la mía. Ah, no seas. Mientras no gane un güero, estamos felices. ¿Por qué un güero? No entendí. Vi muchos trabajos muy buenos. ¿Y cómo le hace para que la selección de colores que llevar la figura es pura inspiración? En este caso específico es pura inspiración. Pero hay otros, por ejemplo, que sí me mandan el esquema de color. Por ejemplo, con este me dijeron, ¿sabes qué? Los guantes mejor en verde. Pues ni modo, hay que corregirlos, ¿no? Entonces, depende del modelo, ¿no? Por ejemplo, este me lo aventé yo todo solito y fue de puta, está perfecto, no le muevas nada, me dijo este cuate. Quedó tal cual como me imaginé y hasta mejor. Yo, pues súper. Pero hay ocasiones que sí me dan los esquemas. Depende. Depende de muchas cuestiones. Dice, yo quería participar. Es preciso. Yo había vendido el. Ah, tienes que cambiar el FET. Ay, qué pereza. Ya, no, pues ya ni modo. Sí, no, no, no. Es bien chido el chino, pero ya no tiene chinos. No, era chino por los ojos rasgados. Yo digo que es el chino mexicano. Sí, no, no, no. Es por el fenotipo. Creo que sin pelo se ve un poco menos chino. Bueno, no sé. Puede ser un monje. Pero sí es por el fenotipo, no por el cabello chino. O los zombies. Se lo tendrás más fácil, más difícil como juez. Ese Gustavo es muy pro, es buenísimo. Uno de tus trabajos pintados ha salido en la caja del producto. Pues no, porque no venden como tal los. O sea, no es que. O bueno, depende. Me explico. Estas piezas que yo pinto para Dragon Trappers, yo se las pinto, tomo fotos, videos y todo, y las mando a Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen las colecciones y a la hora de ir a una expo, ¿vale?
de esas expos grandes donde venden un montón de miniaturas y cosas, dicen, ah, bueno, nos vamos a llevar este dragón, este y este. Se llevan mis modelos pintados y llevan copias de resina listas para venta, en cajitas. Entonces ponen mi modelo encima, que ahí está pintado. Ah, está bien chido ese dragón, ¿cuál es este? Ah, me lo llevo. Entonces, técnicamente es un arte para que se animen a comprar, más allá de solo lo de redes sociales, ¿no? Pero ellos no hacen cajas como tal, ¿no? O sea, box art se refiere específicamente a lo que hace Heavy Metal de Warhammer, ¿no? O, bueno, Heavy Metal, o a las figuras en el esquema tradicional de copias de resina que hacen en Europa, ¿no? Los clásicos. Y esas sí tienen un box art como tal. Estas, pues imagínense, sacan como 60 modelos al mes. Hacerle cajas de producto a cada uno en cada. Está muy difícil. Como que el box art es más para masificar, pues. Aquí. Vieron como el Max nada más vino a que tocara canción. Dijo, ah, no va a tocar, pues ya me pelo, dijo Max. Ya no me dijo nada en el chat el buen Max Arlija. No se puede. No se puede. Me voy a aprender una canción bien argentina para la próxima vez que venga el buen Max. Dijo, ah, no va a haber canción. Huyo. Huyo. Acuérdense, gente, igual y el domingo no hago directo. Igual y sí. Yo les voy a avisar, ¿vale? En Discord les dejo el mensaje de chin, no se pudo. Si es que no llego el domingo, ¿vale? Y si no hago stream el domingo, nos vemos el lunes sin falta, ¿vale? A menos de que algo más pase. Pero les voy diciendo de una vez. Ahí va el pelaje de la rata. Vamos a marcarle más acá y le vamos a hacer otra sombra. Vamos a ir y venir. Sobre todo para que se vean las hileras de mechones de cabello. Dice Miguel Guinness, ¿se usa lo mismo para pintarme a Constructs de Halo? Sí, he visto que los repintan. Cómprate un buen primer. ¿Se usa lo mismo? Pues yo creo que sí, por la escala. Dice, ¿te gusta pintar calabozos y dragones o para Warhammer 40K? Me gusta más D&D, la neta, se me hace más variado. Y menos garigoleado. Dice, las envías vacías. Entonces, al pintar las medias dirías que 60% es esquema y 40% tu idea. Yo creo que 50-50, Kuro. Yo te diría. Hoy sí se pinta. ¿Cómo ves, Hariken? Andamos con todo, Hariken. Dice, no es cierto, tú tranquilo, nosotros inquietos. Además le gustaría que nos dedicaran por una cara. ¿Cómo? Me dan ganas de conseguir una figura de Ángel o de José, pero mi economía anda un poco apretada. Yo tengo una que me regalaron los del noveno, una chica de Ángel, y Ángel me regaló un busto, pero no he podido pintarlos. Pero no puedo regalar un regalo si no te las dejaba con todo gusto, Licanos. Este cuerpo se va a dormir. Cuídate mucho, Clinder. Gracias por el apoyo. Qué bueno que estuviste un rato. Espero que te la hayas pasado harto bien. Bien, ahora a partir de la zona intermedia para abajo, vamos a aplicar veladura para regresar un poquito del tono oscuro a los mechones de cabello, ¿vale? Está bien diluido. Si nos pasamos, lo volvemos a arreglar con más luz, no pasa nada. Pero vamos a regresar un poco de ese tono oscuro, que es lo que dicen, porque si no queda muy plano. Y lo hago de forma paralela a cada mechón de cabello, ¿vale? Por ejemplo, esta sección que hace curva. Vamos a sobresombrear. Igual esta parte del rostro.
Vamos a regresar un poquito a lo que ya teníamos antes de tanta luz. Aquí, por ejemplo. Por acá. Dice, hoy se pinta, es que si no va a haber tabla, Jarique. Si no va a haber tabla, porque se me acaban los días. Se me terminan. Y vamos recuperando un poco del color negro. ¿Lo ven? Bueno, no es negro, el gris verdoso. La idea es que ambos sean malos, ¿no? Ese y el Necromancer. Pero pues que evidentemente tengan tonos distintos, ¿no? Miren. ¿Ven cómo uno es un gris cálido y el otro es un gris frío? Ambos son grises, pero son muy distintos. Aquí en el lomo se puede notar más. ¿Ya vieron? Es la idea. Dice... Tengo hambre, pero busco comida. Ya ni modo. ¿Y cuántas ahorita estás pintando por día? Pues ahorita la neta he estado pintando todo el día, todos los días, todo lo que puedo. O sea, cuando no estoy editando un video, tomando una foto, o yendo por la niña o comiendo, estoy pintando. Así, literal. Ando muy apretado. Según yo quise jugar D&D y busqué minis y maldito vicio del plástico. Ya no, qué error. Así pasa. Siento todos los pintores de miniatura, no sé más. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en la pintadera. ¿Tú cómo estás, Orlando? Espero que estés muy bien, mano. Estamos pintando una rata jefe mutante. Yo creo que le vamos a hacer los... Ay, ya la regué. Yo creo que le vamos a hacer los ojos rojos. ¿Qué opinan? Para que se vea igual malvado como el de los ojos verdes. Dice, ¿qué tipo de personaje es tu actual avatar? Nunca he jugado D&D, fíjate, Jeffrey. Nunca he jugado D&D. Una vez medio jugué una partida con este... Me acuerdo con el Vic y ni pasamos ni a la mitad ni nada, ¿no? O sea... Sí. Dice, Full Godin, ándale. Cuando me llegue mi aguja y boquilla del punto 2, ¿algún consejo? Hasta ahora solo he usado punto 4. Se te va a tapar más fácil la aguja y como es más delgada, es más delicada, ¿va? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? O aumentar la presión de trabajo... O aumentar la dilución y sobre todo acostumbrarte. ¿Va? Es eso. Dice, ¿y recomiendas empezar el esquema de acero en NMM, en negro? Pues no necesariamente, Armando. Ya viste que, por ejemplo, de este lo iniciamos en un azul, ¿no? ¿Te acuerdas? En un azul oscuro. Y ve cómo quedó. O sea, realmente no se ve azul la armadura. Entonces, no necesariamente tienes que usar negro directo. Es más, puedes dejar el color negro... total para las sombras o delineados específicos. X de Grez, ¿cómo estás? Muchas gracias, mano. Gracias por el apoyo. 7 meses de puro apoyo. Te agradezco mucho, mano. Nos vemos mañana. Cuídate mucho, gamer. Cuídate mucho. Bien, vamos a pintar rápido la espada, ¿les parece? Vamos a hacer una movidita para la espada para que se vea distinta. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a agarrar el Burgundy Red. ¿Dónde está? Mi Burgundy Red no lo veo. Ese es el... Aquí está, aquí está. ¿Cómo me ha gustado este tono, eh? Sí. Me encantaría pintar las minis de Descent, pero temo arruinarlas porque no sé pintar. Bueno, la verdad, la mejor opción que tienes es un juego como eso, Sibon. Porque realmente trae un montón de miniaturas y los de Descent sobre todo tiene varias de la misma. Entonces puedes empezar sin miedo al éxito y si queda uno malo despintas o pintas encima. La única forma de hacerlo bien me temo que es hacerlo mal muchas veces. Entonces si yo fuera tú me aventaría sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Tú puedes. Yo empecé pintando y sigo aprendiendo. O sea, empecé pintando pero horrorosísimo, sin nadie a quien preguntarle. Y sigo aprendiendo. Entonces estoy seguro que tú también puedes. Más es cuestión de que te decidas. Sin miedo al éxito, Iván. Y ya si tienes dudas, me preguntas. ¿Vale? Bien, vamos a hacer este rojo oscuro. ¿Vale? Y vamos a pintar todo el metal de la espada, ¿vale? Todo el metal. Casi parece color negro, pero tiene un poquito de rojo. ¿Vale? Para no iniciar en un rojo tal cual. Vamos por acá.
Y vamos para acá, todo con el color rojo este. ¿Alcanzan a ver el matiz de rojo o no se ve? Se debería de notar sobre todo con el pelaje. Que muchas veces vemos los colores por comparación. Ahí está bien. Recuerden que es una espada muy desgastada y del mal. Estoy esperando a los de casa que saquen un set de pandas. Ah, estaría chido, la neta, así que se rifan. Recuerdo que no juegues entonces el vicio porque no puedes de cuál salir. Así pasa, así pasa. Es que parezca tan fácil. Es pura maña, pura práctica, puros trucos, Ivonne. Tú puedes, tú puedes. Tenemos un trato, me parece bien. Y cuando arme un taller, pues ahí te aviso. Dice, Alan, ¿qué solución utilizas cuando pones el aero en la ultrasónica? La neta ya nunca lo hago, díganos. Tiene, pff, no sé, 2 años que no uso la ultrasónica. Cuando lo llegué a utilizar, usé el Perfect, no, el Airbrush Cleaner de Vallejo, la neta. Y sí era un poco caro, pero es lo que usaba. Y le sacaba hasta cosas que yo ni me imaginaba que habían ahí adentro. Entonces, lo que hacía para no gastar tanto cleaner, porque pues la bandeja es, lo ponía en esta bandejita, el nódulo, ¿cómo se llama? El nódulo y la tapita. Y ahí le ponía el cleaner y lo pongo adentro de la ultrasónica, y se mueve. Así lo limpiaba, la neta, para no gastar tanto Airbrush Cleaner. Y cuando era todo el ese, lo que era lavar todo el aerógrafo con cuerpo y eso, lo que usaba era el jabón. Hay un jabón de testos para pintura, para que se te limpies la pintura de las manos. Entonces hacía agüita con ese jabón. Y ahí, o sea, en el agua de ese jabón, metía las piezas y se le salía todo. Se le salía todo. Y se va a saber las que tendrá. Pero nuevas también tenemos la tremenda herramienta del Discord. Correcto, correcto. Pero hay varios mods, hay un montón de mods. A Paulinsky le di mod ese día. Hay un montón de gente con mod en Discord, pero no importa. Yo reviso cuando hay spam. Pero ahí está el Discord. Es una gran herramienta para empezar a pintar porque está el canal de contenidos de pintura. Está el canal de avances y feedback para que la gente, entre ellos, siempre hay banda que contesta y se apoya. Está el canal de creadores de Latinoamérica. Ahora está el de los setups. Entonces, la neta está chido porque se comparte ahí la gente todo lo que hace. Me ha gustado mucho esa experiencia del Discord. La neta. Bien. Déjenme agarro un tono rápido. Ay, no, ya le pegué a la paleta. No. Bueno, a la cámara. Ok. Ahí está. Estamos. No entendía las veladuras hasta que vi un video de un workshop donde pisaste un link de Zelda y fue una epifanía para mí. Muchas gracias por tus enseñanzas. Ah, qué buena onda, Carlos. Me da mucho gusto. Dice, practico mucho. Qué chido, Carlos. Sí, justo fue un workshop que di en The Pop, ¿no? Donde pintamos un link de caricatura. Este es el curso básico, básico, ¿no? Qué gusto me da. Me da mucho gusto. Qué bueno que te sirvió. Bien, voy a iniciar con este verde cielo, ¿va? Es como un verde grisáceo, muy desaturado. Pero, para empezar a crear la diferencia de tono, ¿vale? Dice, no, pues ya no llegué, empezaré el stream más tarde. Ya ni modo, Rabbit, pero ahí para que lo chequen al buen Rabbit. Ni entren en ese link. Cállate, cállate. El Vic es mod, ándale el Vic. El Kurogane, seguramente. Ayer estuve en la sección de espacios de pintura y vi spam. Sí, ya los eliminé. Según yo, ya los eliminé. Bien, vamos con este verde. Muy desaturado. Entonces, vamos a empezar por delinear, ¿no? Le quitamos el exceso y delineamos todo el perfil. Y aquí también. Y aquí también.
Todo lo que sea un filo tiene que estar delineado sí o sí. Vamos a empezar de una vez para apoyar a lo que vamos a hacer después. Vamos delineando todo. Aquí ni siquiera me tengo que preocupar mucho porque la espada es medio. O sea, la idea es que la espada esté bien desgastada. Dice, para pintar naranja sobre morado, primero debo pasar blanco. Sí, de acuerdo, es lo mejor. A menos que sea uno de esos naranjas bien opacos de acá, ¿no? Pero va a ser mucho trabajo. Es mejor pintar antes con eso. Me compré un aerógrafo para que las minis salgan mejor. Pues, para trabajar más rápido, no necesariamente. Solo nos falta el canal de Cupido. No, qué raro. No, 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 ya es mucho, ya es mucho. Ya. Qué pensada. Se pasó, ¿eh? Y la giramos para el perfil interno. Y ahora vamos a pasar unas luces, ya que tenemos como que el boceto y los puntitos de desgaste, que es lo que quise hacer a propósito para que se vea muy dañada la espada. Que la luz venía desde arriba, entonces esta curvita que tiene aquí. Vamos a hacerle unos toquecitos para que esta sección esté iluminada. Después aquí no tendría luz, entonces aquí en medio le vamos a hacer una luz principal. Así más o menos. Y aquí más o menos. ¿Vale? Luego está esta parte, esta está alineada hacia arriba, entonces esta va a estar iluminada, esta no, que es su contra, ¿vale? Y a partir de aquí solo vamos a hacer lo contrario del otro lado en el filo, es decir, aquí en este filo iluminaríamos esta sección y aquí esta sección. ¿Vale? Así sería nuestro mapa de dónde va a ir qué. A partir de esto vamos a empezar a trabajar. Dice, solo falta el canal de lista de tema. Qué ventaja. Ay, en fin. Aquí va bien. Dice, hemos detectado una actividad ante el lado, completa la verificación. Ah, ¿cómo, neta, cómo me da lata TikTok? No sé por qué es así siempre. No sé por qué siempre me da lata TikTok. Pero bueno, en fin, ya. A volar con sus TikToks. Ok, esto aquí y esto aquí. Bien. Yo tengo una pregunta, ¿se puede usar resina como para hacer una extensión de las espadas y ponerles llamas o hielo? Sí, de hecho, hay muchos, hay Patreons de 3D donde te dan las mismas piezas. De cuenta, te venden efectos de humo en resina o efectos de una bala que está atravesando un cuerpo, cosas así muy locas. Entonces, sí, hay muchas opciones. Bien, vamos a hacer un tono intermedio con el verde y este. Y vamos a darle toquecitos para empezar a generar la transición. Sí, venden como efectos para impresión 3D o en moldes o así de distintas cosas. Están chidos. ¿De dónde compraste tu aerógrafo? En Artis Opus, el sitio web.
Viene, eso lo mandan desde Londres. Las puedes modelar tú mismo con resinas y luz UV. Oh, pero está rudo, ¿no? No cualquiera. Además, tira la pintura muy rápido. Iba por unos pinceles al noveno y me traje un set de Warhammer porque estaba económico. Ah, súper. Mis llantas de tractor, sí. Como Ludovico, ¿no? Sí. Bien, vamos a usar el Greenish White, que ya es literalmente un tono que califica como casi blanco, para hacer lo propio en las otras secciones. Bien. Y ahorita vamos avisando lo demás. Igual delineamos encima. Hacemos un brillo máximo. Y lo mismo aquí. A lo mejor y no debe de llegar hasta el tono de Greenish White en la parte inferior. Ya lo modificamos con calma. Pero mínimo marcamos dónde serían las luces máximas. Que toca aquí difuminar, ¿no? Suavizar, transicionar, etcétera, etcétera. Dice Comp, ese busca el Patreon por producto y no por artista. ¿De qué hablamos? No entendí nada, Rabbit Raccoon. Vamos transicionando con veladuras de un lado y del otro. Como estamos haciendo contraste por tono y por luminosidad, va a ser como complicado al inicio generar un buen gradiente, pero sí se puede. Nada más hay que ser pacientes e insistir mucho. Pues más o menos así van a estar las luces ubicadas, ¿va? En la última, en la peor de las instancias, pues sacamos el poderosísimo aero y nos quitamos de problemas. Sí. Alcanzan a ver los tonos, ¿no? Es lo importante. ¿Viste la nueva skin de Twitch de LOL? Está muy... No, no la he visto. No la he visto. Lo voy a checar. Voy a checar. Bueno, ahí está el planteamiento. ¿Ven? Verde, rojo. Sería más como violeta, marrón. No está tan acercado al rojo. El chiste es que quiero que sea una espada desgastada y como rara. O sea, no, nada que ver con la otra. Todo lo contrario, pero que sí tenga buen contraste, ¿no? Por eso es que lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Porque como ambos son líderes y representan algo muy contrario, pues ambos tienen que tener peso, ¿no? Es la idea. Al final lo importante son los valores, como siempre les digo, no el tono. Obviamente aquí te da algo de contexto, subtexto, el tono.
Pero cuando lo pasemos a blanco y negro, pues realmente lo importante es el contraste, ¿va? Para entender que es un metal. Poco más. Y este no tiene que brillar tanto, ¿no? Por ser desgastado. En este video lo terminarás. Ya me quiero. Sí, no, no, no. Bueno, probablemente grabe después o vea qué hago. Pero no, no, en este en vivo no. Dice, qué guapísima se ve la espada. Estoy viendo mucho a Nacho. Está guapísima, tío. Sí, las figuras tienen su historia y esa historia se le asigna un color. Es correcto, Pedro. Es correcto. Pues ven cómo se ve realmente metálico, ¿vale? Por la ubicación, pero falta trabajar transiciones, ¿no? Y hacer un planteamiento. Pero sí, la idea básicamente es que sea una antítesis del otro compa, ¿no? Y ven que sí, ni al caso. Ahí lo tienen. ¿Cómo ven? ¿Hacemos más de estos metales con contraste de color o no? Uf, pues súper gente. Y pensar que todavía falta todo, ¿no? Pero súper bueno. Ahí tienen, más o menos. Ahí va el rollo. Pues nada, muy bien. Pues es Oscar Moreno, ¿cómo estás? Qué gusto, me da mucho gusto, Oscar. Sí. Te mando un saludo aquí en Facebook. Eso, anímalo, anímalo, para que pinte también. Vale mucho la pena. Dice, hola, abro una consulta. He pintado mis minis y como al mes y medio se han abierto. Incluso un líquido que huele fuerte. Son impresiones en resina, ¿cierto? Hay ocasiones que ya sea que el modelador le dejó un espacio interno a la figura y ahí queda entrampada resina. O que la persona que te los imprimió los hace huecas para según no gastar tanta resina y ahí queda entrampada la resina. Esa es la única forma en lo que se haya quedado resina mal curada adentro de tu modelo. Y a veces pasan meses y al final, ¡paz!, estallan, se parten. Me temo que genera como un desgaste interno de resina contra resina de lo curado con lo mal curado. Entonces, ahí tienes que ver quién te las imprimió. A lo mejor tú las imprimiste. Espero que tú las hayas imprimido y lo puedas arreglar. Y si alguien te las imprimió, le vas a tener que decir, oye, ¿qué onda esto, no? Y pues ya que te la reponga, ¿no? A mí me parece que es eso. A mí me parece que es eso, ¿no? Qué mal, hijo. Bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Y dices, ay, puta, les voy a tener que volver a pintar de nuevo. Velo como una oportunidad para que lo hagas aún mejor. Y pues ya ni modo, qué mal. Qué mal, mano. Pero sí hay un depósito de resina interno que te jugó mala pasada, mano. Pues muy bien, gente bonita. Hemos llegado al final de este stream. Recuerden que lo más probable es que yo los vea el domingo y si no los veo el lunes. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado estas 2 horitas, 2 horas y cuarto. Se fueron de volada. Ya saben que cualquier cosa que necesiten, estamos ahí en las benditas redes. Nomás me preguntan. Les mando un saludo totote. Miren, está apretando aquí la teclajea, lo menso, perdón. Les mando un saludo a todos. Espero que tengan muy buen fin de semana. Los que ya se van de vacaciones y tienen puente, lo que sea, que ya me lo viene la otra semana. Creo, pues súper bien. Y déjenme buscar con quién nos vamos a ir a apoyar. A quién nos vamos a ir a echarle la buena vibra. Vamos a conocer a alguien más que pinte o haga algo parecido, ¿vale? Déjenme busco. Supongo que la categoría Warhammer es un poco más sencilla porque no va nadie conectado. Déjenme busco. Dice, ahora zombie seguro lo hizo usted. No, no es cierto. Gracias por el directo. Estuvo bien buena la pintada. No, gracias a ti. Qué bueno, qué bueno. Nos vemos el domingo, gente. Nerd Life Chronicles dice, no me suena para nada, pero te caché es el que anda como al tiro ahí viendo quién o qué o dónde está haciendo quién. A ver, vamos a buscarlo. Es como muy asiduo de Twitch, te caché. Déjenme ver quién es. Ah, pues súper, miren. Vamos a hacerle un raid. Dice que es nuevo. Ya saben lo difícil que es crecer en redes. Tiene una meta de suscriptores de 10. Entonces, háganme el favor.
háganme el favor de ir a conocer a Nerdlife Chronicles junto conmigo. Se lo cotorrean en el chat, le dicen que qué está pintando, le dicen que si come pintura, ¿no? Todo lo normal que siempre hacen, que me da mucho gusto que vayan a cotorrear y apoyar a alguien. Y nada, les agradezco muchísimo porque siempre están ahí compartiendo el amor pinturil, ¿vale? Dice, si conoce olitas de mar. Esa es una buena pregunta, Sting, fíjate. Yo tenía la duda. Está bien, güey. Súper. Descansen ustedes, que estén muy bien. Ahí les comparto cómo va quedando, ¿va? Ándale, cuídense. Nos vemos el domingo. Buen fin, gente. Vámonos.